¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Bueno, pues hemos asistido a la traca final, nunca mejor dicho, de la investidura de Pedro Sánchez. Último día, segunda sesión. Pedro Sánchez, al final, como ustedes saben, se ha estrellado en las dos votaciones y esta noche también ha fracasado en su intento de ser investido presidente del Gobierno. Sánchez ha hecho un discurso previo de trámite a esta votación que ha concluido hace un ratito, recordando algunas de las medidas acordadas con Ciudadanos con un objetivo último para reclamar el voto de Podemos, definitivamente. O sea, el de echar al Partido Popular y echar a Rajoy. Si ustedes no quieren que siga gobernando Rajoy en funciones, vótenme y punto. Luego ha llegado el turno de Rajoy, también brevemente, 5 o 6 minutos. Rajoy ha sido muy crítico contra Pedro Sánchez y contra ese pacto. Le ha reiterado varias veces que el Partido Popular no votaría a favor, o sea, votaría no a su investidura. Ha calificado el pacto con Ciudadanos como una farsa, engaño, fraude, lo ha repetido varias veces. Le ha acusado de sectario y de servirse de las instituciones incluso para hacer campaña a su favor en este proceso de investidura fallida. E incluso le ha llegado a decir que también eso es corrupción. Rajoy le ha insistido en que deje gobernar a quien ganó las elecciones, con más de 1.700.000 votos, en referencia lógicamente al Partido Popular. Turno para Pablo Iglesias, breve también. Hoy Iglesias ha confundido el Parlamento, el hemiciclo, con un escenario del Club de la Comedia. El hombre ha estado chistoso, ha brindado unos minutos de humor a partir de ese ósculo en la boca que se dio con el catalán Domènech y un supuesto romance, al parecer, que hay en ciernes entre la popular Andrea Levy, que él ha explicitado y ha contado, y un diputado guaperas de Podemos. O sea, entre tanta pasión, fíjense cómo ha llegado el tema, le ha dicho a Pedro Sánchez, dice, ya solo quedamos tú y yo para, en fin, abrazarnos. Ha levantado, lógicamente, las sonrisas del hemiciclo. Ciertamente, Iglesias hoy, hombre, pues ha tenido gracia. Y les digo una cosa, es mejor oírle en esos términos humorísticos antes que con la dialéctica viejuna, agresiva, leninista, ofensiva del pasado miércoles. Por cierto, no ha pedido disculpas al Partido Socialista por su ataque a Felipe González y por lo demás le ha reiterado a Pedro Sánchez que no le apoyaría, pero que tiene la mano tendida para iniciar esta misma noche conversaciones con el fin de formar un gobierno de coalición de izquierdas antes del día 2 de mayo, que como saben es la fecha tope para la convocatoria de elecciones nuevamente. Y definitivamente, y último, turno para Rivera, que eran los que contaban, los cuatro. Albert Rivera, de nuevo ha sido más duro incluso que Sánchez con el Partido Popular. Ha apelado una vez más a la ruptura del Grupo Parlamentario Popular, o sea, que se rompiera la disciplina de voto de sus diputados, dividiéndoles entre los que eran de UCD o procedían de UCD y los de Alianza Popular, con el fin de que apoyaran el pacto. Ha jugado con eso de que, bueno, es que ustedes van a coincidir. El PP va a coincidir con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña esta noche en la votación. Van a votar no al pacto, o sea, ustedes de la mano de Bildu. Bueno, ha levantado, claro, la protesta de la bancada popular. Rivera ha arremetido nuevamente contra Rajoy, le ha acusado de haber puesto en jaque el papel institucional del rey, incluso por no asumir su investidura. Y es evidente que aunque la política termina siendo siempre extraños compañeros de cama y de viaje, la impresión tras la sesión de investidura de estos dos días es que la fractura y la voladura de puentes de diálogo entre el PP y Ciudadanos aparentemente es incluso mayor que la del Partido Socialista y Podemos. E incluso han contrastado más las críticas y los ataques de Rivera contra el PP y Rajoy, por ejemplo, con la moderación con la que hoy se ha empleado Pablo Iglesias a la hora de referirse al PSOE y a Pedro Sánchez. Así que analizaremos esta noche con nuestros invitados aquí en el estudio y desde el Congreso de los Diputados esta fallida investidura de Pedro Sánchez y la nueva etapa de casi dos meses que comienza ya a esta hora ya ha comenzado, hasta el próximo 2 de mayo, insisto, fecha tope para convocar de nuevo elecciones que tendrán lugar el próximo día 26 de junio. Bueno, antes de presentarles a los analistas y comentaristas que esta noche me acompañan en el plató del Cascabel, vamos con el barómetro. La pregunta que, como siempre, nos plantea Paola Sánchez. Muy buenas noches, Paola. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ya sí podemos decir que definitivamente Pedro Sánchez no ha conseguido ser investido como presidente. Ahora, como explicaba Antonio, se abre ese periodo de casi dos meses en los que los partidos tendrán que buscar una solución y si no, llega esa fecha a tope, ese 2 de mayo, para convocar elecciones de cara al próximo 26 de junio. Un follón, desde luego. En todo ese tiempo, nosotros lo que queremos saber es qué opinan ustedes, qué debería pasar, quién debería ser presidente, Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, antes de que se tengan que repetir esos comicios. Ya lo saben, tienen ustedes que votar durante todo el programa
por Mariano Rajoy, por Pedro Sánchez, el que acaba en 1 para el actual presidente Rajoy, el que acaba en 2 para Pedro Sánchez, y también tienen que hacernos llegar su opinión en nuestra red social, en @elcascabel13tv. Abren ustedes el Twitter y nos escriben todo lo que opinen de todos los temas que abordemos durante toda la noche. Naturalmente. Bueno, Paola, antes de empezar a presentar y dar las buenas noches a quienes hoy amablemente me acompañan, y estoy encantado de saludarles, hay que recordar que ya faltan solo 15 días para que se apague. Probablemente este canal por el que ustedes nos están viendo en estos momentos, y hay que resintonizar el receptor de casa. Sí, o sea, sí. La pantallita tiene que estar ya moviéndose. ¿Cómo se puede hacer? Todas las vamos al mando a distancia. Fíjate, imagínate que este es el mando a distancia. Pero vamos con ello, porque ha comenzado ya ese periodo de resintonización. Mando a distancia. Y vamos a ver ustedes, cómo hay que hacer esto. Venga, primero dímelo. Se tienen que coger ustedes, como ven a Antonio, su mando a distancia. Por supuesto, tengan en cuenta que esto va a pasar el 19 de marzo. Es decir, antes del 19 de marzo, cojan ustedes su mando a distancia. Y se van a la palabra menú. Buscan en su botoncito la palabra menú. Ya lo he hecho, mira. Aquí lo vamos a ver. Ya me ha salido ahí, fíjate. Una vez que ustedes estén en menú, buscan esta otra pestañita, la que ponga configuración. Y de ahí se van a ajuste automático. En algunas pone resintonización automática. Cuando haya acabado el proceso de buscar canales, se pone a buscar vuestra televisión y tienen ustedes que encontrar uno que ponga 13TV definitivo. Este es el bueno, el que pone definitivo. Una vez que lo tengan ya localizado, lo memorizan en el número 7, por ejemplo, de su mando a distancia. Recuerda, debe memorizar el que diga 13TV definitivo, y ya lo saben, memorícenos en el 7, por ejemplo, antes del 19 de marzo, si no se quieren quedar ustedes con la pantalla en negro. Fíjate cómo está la cosa. Paola, que hoy he saludado a algunos amigos por la calle, y lo primero que les he dicho haciendo este ejercicio de proselitismo, de resintonización, cuenten ustedes cuenten los problemas que tengan a sus nietos, a sus hijos, que yo aquí hemos llamado el nieto automático y el hijo automático. Si no lo saben hacer, el hijo automático de verdad llega a casa mañana, que va seguro a llenar la andorga a casa con mamá o con la abuela. Y le va a hacer usted, bueno, este trabajito que no. Al fin y al cabo no es muy complicado. Yo el fin de semana le he dicho a mi abuela que le hago de nieta automática. Digo, claro. Tú tranquila que yo el fin de semana te hago de nieta automática y te sintonizo 13. Y si no es muy fácil. Luego lo iremos recordando esta noche. Bueno, pues saludo ya a Ángel Espósito. ¿Qué tal? Ustedes siguen todas las tardes en la COPE. A partir de las 3:30 aproximadamente, ¿no? O 3:00. De 3:00 a 3:20 y de 4:00 en adelante. Ahí lo tienen ustedes, Ángel Espósito, todas las tardes en la cadena COPE. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos esta noche. Un placer. Por invitarme. De verdad. Y bueno, dame tu primera impresión ya, una vez que ha concluido esto. Bueno, yo creo que a día de hoy, porque esto acá puede cambiar mucho, a día de hoy las elecciones para finales de junio son seguras. No sé qué decir dentro de 15 días. Y como resumen de la jornada que hemos contado hoy en directo desde el Congreso, sinceramente no me ha gustado nada. Creo que si es verdad que el Parlamento, que creo que lo es un reflejo de la sociedad española, los minutos que hemos vivido previos a la votación entre el mini debatito y la votación, me parece que han sido lamentables. O sea, las peticiones al presidente para el carajá, intervenir por no ha sido ni alusiones. Eso, ha sido todo un disparate. Entre unos, entre los otros, entre la falta de autoridad, me parece que hemos reflejado lo peor de las tertulias deportivas, lo peor de las tertulias del corazón y lo peor del tertulianeo político. Lo hemos pasado nada más y nada menos que al Parlamento Nacional. Solo faltaba uno cogiendo un sillón a la ucraniana o a la tailandesa. Me ha parecido un espectáculo deplorable. No es ideas. No es ideas eso. Bueno, luego entraremos en el fondo de la cosa. Desde el punto de vista formal, ya han visto ustedes, es verdad que ha sido una... Bueno, pues ha llamado la atención quizá la... Yo no sé si poca autoridad del presidente o la bisoñez del presidente, en este caso Pachi López, a la hora de dirigir la sesión. Pero sí que ha habido, y luego la rebeldía, entre comillas, de algunos de los diputados que se han significado por aprovecharse de ese desconocimiento, ignorancia o bisoñez de Pachi López. Carlos Dávila, tu primera impresión sobre la investidura fallida de Pedro Sánchez, lo que se ha vivido hoy en el Congreso. De una enorme preocupación. Política, llevo muchos años como observador político y he visto algo que no me ha gustado nada, que es la aparición, nunca ha habido este síntoma de aparición del odio. Odio entre el presidente del Partido Popular y el secretario general del Partido Socialista, odio entre Sánchez y Podemos y Iglesias, y odio general en el Parlamento. El Parlamento ha sido, como decía hace un momentito Ángel, una auténtica feria, una feria de despropósitos, con un presidente con una falta de autoridad realmente
terrible, porque lo que nos espera de ahora en adelante es una rebelión que puede parecerse, aunque yo espero que no llegue al punto de que saquen pistolas como sacaban en la República, que puede parecerse al Parlamento de la Segunda República, y evidentemente no se aventa nada que pueda parecerse a un acuerdo. Y encima estamos aquí dando la espalda a los grandes problemas que tiene en estos momentos España y evidentemente Europa. Dentro de unos días, el día 13, hay elecciones en 3 estados alemanes, con un repunte de un partido de extrema derecha que además es xenófobo, que además es anti-inmigración y que puede plantear grandes problemas en estados como Sajonia, en Magdeburgo y básicamente en los estados que luego tendrán elecciones en el próximo mes de septiembre, y estados o ciudades como Berlín. No hay un referéndum en el mes de junio. Yo vuelvo a insistir en este asunto porque es muy importante. Hay un referéndum británico que por ahora lo que parece que puede pasar es que los británicos quieran marcharse de Europa. Ante esto estamos en una situación de debilidad política terrible, esperando el próximo 2 de mayo, el próximo 3 de mayo, donde todo puede parecer que no solamente no hay acuerdo, sino que se reproduzca más y más los peores síntomas de la democracia, que es la disolución de la equidad, la disolución del sentido común y, desde luego, la reaparición del odio. Chani, Antonio Pérez Henares, sí, buenas noches. Bueno, yo conclusión de la investidura fallida. Primero el hecho. Sí. Sánchez ha sido desvestido. O sea, el investido ha sido desvestido. En muchos sentidos. Quiero decir que por fin ha hecho historia. Él decía que había hecho historia la noche de las elecciones. Efectivamente, peor resultado del Partido Socialista. Luego con ese pacto, que era un pactito. Después, cuando la consulta a la militancia, que se quedó en un exiguo 38,5, con esa pregunta que le quedaba preguntar, ¿quiere usted que los niños no pasen hambre? Pues sí, señor Sánchez. Y finalmente hoy, es la primera investidura fallida de la democracia. Pero es que no podía acabar de otra manera. Se había acabado una farsa que Sánchez comenzó la misma noche electoral, cuando él se negó a reconocer que había perdido las elecciones. Es que ese es el problema de origen. El señor Sánchez esa noche dice, yo no he perdido las elecciones, a mí tengo un mandato del cambio. Hemos hecho historia, dice aquella noche. Claro, y esa farsa, la pasarela investidura ha acabado hoy, y tengo que compartir el mal cuerpo que tengo de un parlamento donde llegué en el 77 como muy joven. Llegamos, y ver eso convertido hoy en la que se avecina. Porque de verdad, Pachi López parecía el señor Cuesta, el presidente ese, sí. Y allí una banda de tipos frikis que ya habían dado un espectáculo antes, el señor Iglesias, el señor Rufián este, que yo me he quedado alucinado. ¿Qué, o sea, intervención más de matón, verdad? Sí, sí, no, pero, sí, pero ¿por qué tiene señor como Iglesias, amenazante todo? El señor Iglesias, quiero decir una cosa. Ha sido tremendo. Tremendo, ¿verdad? De toda esta sesión hay una cosa que me ha dolido mucho. El señor Iglesias el otro día, cuando insultó con esa ferocidad terrible a Felipe González, no insultaba solo a Felipe González y al Partido Socialista, insultaba al expresidente del Gobierno de España, insultaba a mí, nos insultaba a todos. Y desde luego tenemos que decirle a esta gente, aprendices de totalitarios, que es... ¿Sabes lo que me recordó? ¿Recordáis cuando empezó Chávez a insultar a Aznar aquel día, y estaba José Luis Rodríguez Zapatero y lo cortó, y estaba el rey Juan Carlos y le dijo, ¿por qué no te callas? ¿Sabes lo que eché en falta? Que Sánchez no le dijera, más ¿por qué no te ¿verdad? Callas? Más contundencia. Pero bueno, la historia, pues esa penosa farsa hoy, finalmente, pero lo otro, lo que me preocupa, luego me imagino que analizaremos un montón de cosas, es que tenemos el país abierto en canal, que no se ve una situación. ¿Por qué? Porque de entrada se ha negado obsesivamente que quien ha ganado las elecciones sea el único que con el que no se habla y no se puede gobernar. Yo hoy me he quedado con Sánchez, pero me he quedado también un poco traspuesto con dos expresiones del señor Rivera. Tremendas. Que a mí me han parecido un poco... Tremendas, tremendas. Yo no me la creía. Rajoy ha puesto en jaque el papel constitucional del rey. ¿Institucional o constitucional? Institucional. Sí. Perdona, no.
Rajoy puede haber cometido un error, pero lo único que le dijo a su majestad es: señor, yo no tengo los votos suficientes para ir a una investidura. Y no se puede extralimitar eso a que alguien que le ha dicho no. Y luego lo otro, la equiparación de Bildu y el Partido Popular. La equiparación de Bildu, yo no sé si ha querido decir eso. Es infame, es bochornosa y a mí me parece... Tiene que pensar que ese partido tiene muchos muertos, muchos muertos, como los tiene el Partido Socialista. No. A manos de... Es intolerable. Eso no se puede hacer. Es intolerable. Por mucho que estemos en la retórica, y lo digo con profundo dolor. Pero, a ver, Chani, pues un momentito nada más, porque Cristina Alberdi, Antonio Naranjo, Ricardo Martín, también tendréis vuestro minuto o dos minutos de impresión inicial. Lo mismo que Iván Redondo, analista político, que una noche más nos acompaña, pero antes me llama desde el Congreso, nos piden paso para saludar a Pablo Yáñez, que es diputado de Ciudadanos por Salamanca, y quiero que también nos dé su opinión. Luego hablaremos con Mariano de Cospedal, hablaremos también con Rafael Simán, del Partido Socialista Obrero Español, pero de entrada tenemos ahí a Pablo Yáñez. Señor Yáñez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a ver, este pacto que suscribieron PSOE y Ciudadanos después de la desinvestidura del señor Sánchez, ¿queda ya en papel mojado? ¿Tiene vigencia? ¿A partir de ahora qué? ¿Qué contemplan ustedes desde Ciudadanos? Bueno, yo creo que no se puede tachar de papel mojado el mayor acuerdo político, el primer acuerdo político de gobierno entre dos partidos que ha habido en España. Nosotros estamos comprometidos con las 200 reformas que recogía ese acuerdo, que son reformas que dan estabilidad, progreso y modernidad a España, y vamos a seguir defendiéndolo con la idea de que toca hablar de ideas, toca hablar de programa, toca hablar de soluciones para los problemas que tienen los españoles y no de personas, que es precisamente en lo que nosotros estamos desde el día 21 de diciembre. Pablo, y ayer decía el presidente de su partido, Albert Rivera, que los puentes estaban rotos con el Partido Popular. Daba a entender que después de haberle recibido o haber hablado Rajoy cuando le pidió por carta establecer ese diálogo, esas negociaciones, que parece que no va a ser posible que ustedes entren ahora en una negociación con el Partido Popular. Yo no sé si hay que entenderlo así. ¿O van a ser ustedes capaces de dialogar también con el PP en estas próximas horas y días? Evidentemente, nosotros hemos mostrado una decepción con el hecho de que precisamente quienes no han sabido construir acuerdos hayan coincidido a la hora de destruir los acuerdos que se han construido en estas semanas. El señor Rajoy le dijo no al rey tras el proceso de toma de contacto de su majestad. El señor Rajoy le dijo no a Ciudadanos cuando nos planteamos el intentar tener una reunión con el Partido Popular para explicar el contenido de ese acuerdo y que el Partido Popular nos pudiese decir en qué sí que estaba de acuerdo y en qué no. Declinó también esa opción, pasó palabra, que es una actitud, bueno, pues marcada por parte del presidente del Gobierno en funciones. Y nosotros lo que le hemos dicho al Partido Popular es: tenéis que ser partícipes de un acuerdo en España entre los tres grandes partidos constitucionalistas. Esos 7 millones de electores tienen que estar en un acuerdo constitucionalista y ojalá que el Partido Popular en la noche de hoy y a partir de ahora, en estos días, haga esa reflexión de por qué los extremos se tocan, de por qué se produce esa pinza, de por qué el Partido Popular hoy ha votado con partidos que desde luego no representan ese espíritu europeísta y constitucionalista. Sí, pero eso ya es pasado, señor Yáñez. Ahora hay que mirar al futuro, a los días venideros. No podemos seguir llorando sobre la leche derramada. Bueno, ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Ustedes van a hablar con el PP si el señor Rajoy llama a Rivera o no hay posibilidad de ese diálogo? Le pregunto. Nosotros somos un partido que ha construido toda su acción política precisamente en base al diálogo entre los constitucionalistas, pero la mejor manera de afrontar ese futuro que se abre ahora, es desde luego reflexionar sobre por qué hoy no se ha podido construir un acuerdo político de reformas, de progreso para España, y eso lo tienen que hacer evidentemente quienes han tratado de destruir ese acuerdo. De todas formas, ¿no comparten ustedes la opinión de aquellos que dicen que el proceso nace viciado en el momento en que la parte sustancial de este pacto que ha firmado con Ciudadanos, el Partido Socialista y su líder, se negó a hablar desde el minuto uno con Rajoy? ¿Usted cree que si hubiera habido diálogo desde el minuto uno, no ya ponerse de acuerdo, que eso ya, en fin, ya sería, vamos, la repera, no, diálogo, y no lo hubo porque se negó a hablar Sánchez con el Partido Popular y ya a partir de ahí esto descarriló? ¿Lo entienden ustedes así o no? Bueno, nosotros tenemos la experiencia de que nos tocó construir un acuerdo en la mesa del Congreso entre aquellos que no querían llegar a un acuerdo y demostramos que éramos capaces y que había esa posibilidad. Y yo creo que en el tema del gobierno, de la configuración del gobierno, hemos estado cerca de poder hacer ese mismo papel hasta que el señor Rajoy se levantó y dijo que no se quería reunir con nosotros. Ojalá hubiese tenido esa altura de miras de reunirse con Ciudadanos para que le pudiésemos presentar el contenido del acuerdo, para que pudiésemos discutir en qué medidas estamos de acuerdo y en qué medidas no.
pero eso nos ha producido, vamos a ver si reflexionando, si viendo lo que ha pasado hoy, si el Partido Popular analiza precisamente ese fenómeno de los extremos que se tocan, si conseguimos que cambie esa perspectiva, que en el Partido Popular esas voces que ya empiezan a hablar de que es necesario sentarse a dialogar y de que es necesario construir un gobierno constitucionalista, europeísta y reformista en España se imponen, y vamos a intentar que eso se produzca durante estas próximas semanas. Pero Pablo, el Partido Popular dice que no es que no quiera hablar con Ciudadanos en ese momento, cuando Rivera se lo pide a Rajoy, es que cuando ustedes le piden a Rajoy esa entrevista es porque ya estaba suscrito el pacto con el Partido Socialista. Una vez que ya está sellado, pues ya había pocas posibilidades de entrar en esa danza para intentar cambiar algunos movimientos. Claro, lo lógico hubiera sido que todo eso se hubiera llevado en paralelo, no sé, da la impresión. Precisamente esa es la oportunidad que hay que tener, ¿no? Cuando uno tiene un acuerdo y le quiere abrir a otras fuerzas políticas, nosotros lo que hemos tratado ha sido de que se aporten las sugerencias, que se comenten aquellos puntos en los que no se está de acuerdo, pero para eso hay que sentarse, y el señor Rajoy no aceptó esa reunión, y esa reunión no era con el Partido Socialista, era con Ciudadanos. Nosotros se la pedimos, nuestro presidente se la pidió, y el señor Rajoy pues nos dijo el mismo no que le había dicho antes a su majestad el rey. Bueno, Pablo, mirando también al futuro inmediato, ¿temen ustedes desde Ciudadanos que al final pueda haber una entente cordiale entre el Partido Socialista y Podemos, y prescinda de ustedes el Partido Socialista y de ese pacto, o no? ¿Eso lo han descartado? Bueno, nosotros estamos comprometidos, como decía antes, con ese acuerdo, pero ya le hemos dicho al Partido Popular de que evidentemente votar que no hoy suponía correr el riesgo de que Podemos pudiese formar parte de un ejecutivo. Hemos tenido hoy esa opción de, primero, poner en marcha un gobierno constitucionalista, segundo, asegurar que Podemos no estuviese en ese ejecutivo, y tercero, garantizar que no hubiese un referéndum separatista en España. Hoy hemos perdido esa oportunidad porque el Partido Popular se ha empeñado en votar que no. Esperemos que estemos a tiempo y que podamos construir entre todos ese acuerdo. Bueno, pues Pablo Yáñez, diputado de Ciudadanos por Salamanca, le agradezco su presencia también esta noche aquí en el Cascabel en 13TV. Gracias y muy buenas noches, Pablo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a ver. Seguimos. Apuntes por aquí, efectivamente. Vamos a ver. Que tenemos que ir a hacer una pausa enseguida y luego seguimos. Oye, mira, tenemos hasta las 12. ¿Y cuánto? La primera impresión, Cristina, que habéis hecho vosotros, la primera impresión que tengo es que ha aumentado la fractura. Todos hablan de que la ciudadanía reclama un pacto, pero lo que han hecho entre el día pasado y hoy ha sido aumentar la fractura, pero de una forma llamativa, por parte de todos. Tanto Rajoy como el PSOE, en la primera intervención de Sánchez, está claro que él defiende no al frentismo. Dice que el frentismo se tiene que erradicar de la vida política. Y es que no es frentismo decir desde el minuto uno que no se pacta con el PP. Eso es puro frentismo y sectarismo. Por tanto, no ha apoyado ahí nada. El Rajoy pues tampoco ha lanzado así muchas andanadas, muchas líneas de aproximación. Por su parte, Ciudadanos, a mí me ha llamado la atención la virulencia de Ciudadanos. El ataque frontal el día pasado, y hoy ha seguido en la misma línea, el ataque frontal al PP. La confusión que hacen, y lo ha retirado ahora el diputado, entre decirle que no al rey y pasar palabra, como dicen, o sea, declinar, cosa que a mí me pareció un error, y yo creo que hasta el propio PP lo considera un error a día de hoy, visto lo visto, pero bueno, eso me parece un error político, pero no puedes comparar decir no al rey y declinar la propuesta de ir a una investidura con que, una vez que han cerrado un pacto, le mande una misiva y le pida una entrevista y le conteste Rajoy con una carta súper correcta que salió en todos los periódicos diciéndole que agradecían tal, que no era el momento puesto, que el pacto estaba hecho, pero que a partir del día 5 estaban abiertos. Eso no pueden negarlo. ¿Por qué miente? Es que Rivera ha estado mintiendo el otro día y hoy. Mintiendo, diciendo que le han dicho que no y comparándolo con lo de Rey. Hombre, yo tenía a Rivera en mejor concepto que esto. Y dices, la nueva política, pues es igual que la vieja política. Al final, en circunstancias parecidas, somos seres humanos y nos comportamos de forma muy similar. O sea, que ha sido lamentable para mí lo de Rivera. Y luego, el que me ha parecido, pues de vergüenza ajena directamente. Una falta de respeto, porque ya el otro día, estoy con Chani, con lo que decías de la cal viva y todo esto, bueno, un desastre. Lo del otro día fue horrible. Y hoy, en plan gracioso, empieza con el beso y con la pretensión de una joven, tal, diputada. Todavía el beso es suyo, y él dio el beso a este señor, al portavoz. Bien, bueno, que haga bromas con el beso suyo y de Domènech. Pero hacer bromas
con la intimidad de una diputada, que nos ha puesto ahí el nombre de esa diputada. Pero qué falta de respeto. Y él dice que es feminista. Y él dice que respeta a las mujeres. Pero qué falta de respeto es esa. Ha dicho el nombre de la diputada. El del diputado no lo sabemos. Han señalado allí uno con el pelo muy largo. Que bueno, pues que es una gran pasión. Pero ¿qué es esto? Pero qué falta de respeto. O sea, yo es que me he quedado escandalizada. O sea, y ese personaje... Pues prepárate. Pretende... No, prepárate, pero es que es lamentable, lamentabilísimo. Y luego sí que tengo que romper una lanza a favor de Patxi López. Patxi López, bueno, pues ha pagado la novatada como la pagaríamos cualquiera de primer día y con semejante hemiciclo. Es decir, que no era fácil. Ibas a decir ganado. Bueno, ya. Efectivamente. Pero te quiero decir que Patxi López yo creo que lo ha hecho... muy en el talante que él tiene y lo veremos a lo largo de la legislatura, si es que llega a ser una legislatura y no queda fallida y vamos a unas nuevas elecciones. Verdaderamente, él tiene un talante abierto y de intentarlo. Intentó el primer día dar réplica para que pudieran cada uno, pero se le fue de las manos porque intentaban abusar todos y luego a la hora de replicar no replicaban, sino que volvían a encajar el mismo discurso. Hombre, pues eso es romper las reglas del juego. Es verdad que yo no pierdo los nervios, ¿eh? No, tranquilo no. Es, ¿eh? Sí, sí, tranquilo es, tranquilo es. Británica, dije yo. Sí. Antonio, pido permiso para hablar después. Carlos, es que si no, que luego ya entramos en el debate. Un apunte mínimo a lo que decía Cristina. Es que tenemos que ir a hacer una pausa enseguida cuando ellos hagan también su primera ronda y después ya sí entramos en el debate. Venga, Antonio Naranjo, si podéis ser un poquito más breve, vamos a publicidad y entramos en el debate, venga. Bueno, yo es que creo que cometemos un error al analizar todo lo que está pasando casi desde el 21 de diciembre, pero desde luego que en esta semana, en clave de investidura, cuando en realidad hay que analizarlo en clave de precampaña electoral. Lo que es llamativo, y eso a lo mejor nos despista, es que, claro, no estamos acostumbrados a ver mítines en el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados, en teoría, se va a, pues eso, a legislar y se va, en estos casos, a intentar conformar una presidencia de un gobierno y un ejecutivo. Pero esta vez ha sido la única, esto sí que es histórico, en el que todo el mundo ha ido a lanzar el mensaje electoral con el que quiere atraer al votante de potencial que tiene en las próximas elecciones. Y por eso no hay que tomarse demasiado en serio ni las enemistades ni las barbaridades que hayan dicho. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Digo, por lo menos así lo veo yo. ¿Por qué Ciudadanos habla de esta manera? El PP se comporta de esta manera, el PSOE se comporta de esta manera y Podemos se comporta de esta manera. Por una razón muy sencilla. En el caso de Ciudadanos, hombre, yo lo veo muy claro. Es verdad que ha podido despistar, pero lo que ha conseguido muy probablemente es que en esas elecciones dentro de 2 meses el votante moderado del PSOE, si el PSOE se acerca a Podemos, se vaya con Ciudadanos y el votante descontento del Partido Popular con Rajoy se quede con Ciudadanos. Es una apuesta electoral arriesgada, pero que busca un espacio. En el caso del Partido Popular, que es lo que busca ahora al no hacer caso a Ciudadanos y no buscar un pacto, porque nadie lo va a buscar en este tiempo, hasta las próximas elecciones. Pues muy sencillo, parecer que es el único partido y que todos los demás están a la izquierda, desde una izquierda más moderada de Ciudadanos hasta la extrema izquierda de Podemos. Y en el caso de Podemos, ¿qué pretende? Retratar al Partido Socialista como una izquierda bluff que ha preferido pactar con la nueva derecha que es Ciudadanos, y ese va a ser su mensaje electoral. ¿Quién queda aquí descolocado de una manera, creo que muy rotunda, y es el precio a pagar por haber intentado una cosa que los electores no te habían dado en las elecciones? El PSOE, ¿eh? Porque el PSOE en ese escenario, ¿cómo queda? Mordido por la izquierda por Podemos y por la derecha por Ciudadanos. Esto para el Partido Socialista, en un escenario de nuevas elecciones, le coloca en una situación dramática, que es la única que puede hacer, curiosamente, creo yo, que a Pedro Sánchez le dejen presentarse de nuevo. Porque si él ha provocado todo esto, lo normal... O que a lo mejor le digan, mejoras téngase, no vayamos a elección, no vayas a elección. Bueno, yo sabes que mantenía, en este programa lo he dicho muchas veces, que al final, después de tanto melodramatismo, Pedro Sánchez sí iba a abstener, pero yo creo que ya lo ha llevado tan lejos que esa opción no la tiene. Pero para que tampoco nos pongamos muy histéricos, hay un par de datos positivos de cara a la legislatura. Una es, lo único en lo que han estado de acuerdo... A ver, que lo sume, 253 diputados, que son los del PP, el PSOE y Ciudadanos, es que no quieren estar con Podemos, 253. En esto están de acuerdo, es decir, ninguno quiere estar con esta gente a la que todos les hemos visto con una falta de educación, de criterio y con una chulería que puede quedar muy graciosa para un plato de televisión o para
alguna de las pistas de un circo con muchas pistas, pero que no resulta serio para una política en un momento delicado. Pero es que ninguno quiere estar con ellos, con lo cual lo normal es que en las próximas elecciones asistamos a un pacto, a una coalición en la que el partido más votado sea el partido que gobierne, bien porque Ciudadanos le apoye y el PSOE se abstenga, o bien, si en el PSOE no está Pedro Sánchez, porque un nuevo PSOE lo apoya activamente por, claro, la situación del país. Pidiendo, ¿no? Lo que está pidiendo, sí, Rajoy. Yo creo que la clave de cómo va a quedar el PSOE es cuál es. Y termino. Si en mayo hay congreso del Partido Socialista y a Pedro Sánchez le dejan renovar como secretario general y, por tanto, como candidato, será el reconocimiento de que el PSOE espera darse, o da por descontado, que se va a dar la galleta electoral de su vida, y en ese caso será mucho más fácil para el PP y Ciudadanos llegar a un acuerdo con la abstención del Partido Socialista. Ricardo Martín, venga, bueno, su lectura. Yo creo que sí, ha sido derrotado Sánchez, pero es una derrota muy dulce, porque hoy, en la sesión que hemos vivido, todos los... Lo diga, bueno, yo creo que entonces es un triunfo. Voy a elevarlo, ya decía, porque lo veía muy caliente. Lo dejaba en dulce derrota, pero ya visto esto... Histórico. O sea, todos los grupos, Compromís, por supuesto, Podemos, PNV, le han dicho a Sánchez, si usted negocia con nosotros mañana, estamos dispuestos a seguir negociando, tenemos abiertas las puertas para este... Si usted reconoce la independencia del País Vasco, para este acuerdo, bueno, pues, lo que sea, pero es que hay una diferencia grande. Hay una diferencia grande. A quien no le ofrece nada es a Rajoy. Nada. Rajoy, nada. Está solo, solo, solo. Es preferible que los independentistas él cree que, no te hombre, él cree que Ciudadanos homologa chicos, a Rajoy, escuchadme, al PP, escuchadme, con Bildu, escuchadme, el partido chicos, de los etarras. Escuchadme, fantástico, chicos. Escuchadme, voto. Escuchadme. Fantástico. La realidad dura para el Partido Popular, y es que todavía no le ha... Yo creo que sigue en la dinámica Rajoy de que, como si ya tiene mayoría absoluta y tal, no se ha dado cuenta de la situación. Y esto es un drama en política, ¿eh? Él tiene 123. Pero es que hay otros ya que tienen 140 diputados. ¿Quién son? Entonces, son 130 hipotéticamente. 130 no son 140. Bueno, 131. ¿Eh? ¿Vais a dejarme? Sí. 131 a vaya, 122. Pobre Ana. Correcto. Esa es una suma, ¿eh? Entonces, no. No, lo que le está diciendo Ciudadanos y el PSOE a Rajoy es que no se equivoque, que ellos ya tienen 9 millones frente a 7. Esto es lo que todavía no comprende Rajoy. Él cree que es que ha ganado las elecciones y tiene mayoría absoluta. Y es millones. Falso. Son ya 9 millones a 7. Entonces, no insistáis. Sumando los dos. Ciudadanos ha tenido 4 millones de votos. 9 millones, dice Rivera. 9 millones a 7. Ciudadanos, 4 millones de votos. 9 millones a 7. Entonces, 9 millones a 7. Entonces, quiere decir que esto... Todavía Rajoy no se ha dado cuenta, o no quiere darse cuenta. La dura realidad para él es esa. Por eso es irrelevante hoy lo que ha podido decir. Ha salido ahí, no es noticia. Da igual lo que diga, se mete con tal. No es noticia. No es noticia, no cotiza, nada. No cotiza. Hoy no es noticia. No nada. Cotiza. Nada. La noticia, el triunfo rotundo de Sánchez. Un momento. La que vosotros habéis comentado ha sido que Rivera ha estado muy duro con Rajoy. La que vosotros habéis comentado ha es que ha estado mucho más que duro. Ha estado gracioso, ha estado tremendamente injusto. Bueno, vosotros mismos, ¿eh? Que ha estado muy duro con Rajoy, que Sánchez ha estado muy bien, mejor hoy que ayer, más dueño de sí. No, ayer no habló. Y luego Iglesias gracioso. ¿Dónde queda Rajoy? No, yo no he dicho gracioso. Rajoy no es irrelevante, porque es que no tiene nada que hacer en este panorama. ¿Cómo va a ser su apuesta, su única apuesta, y lo sabemos desde hace semanas... La gente que ha votado, los 7 millones que han votado a Rajoy, ¿qué pasa? No existe. Pero querida, es que de verdad te digo que es irrelevante, porque la política ha superado completamente la situación. Yo termino diciendo, no hay posibilidad de que Rajoy tenga chance para presidencia de gobierno. Es evidente que vamos a unas elecciones, no lo sé, porque es que es obvio que el señor Sánchez tiene ya sobre la mesa la oferta de Podemos, la oferta de Compromís, o sea, él sí tiene oferta. Otra cosa es que no elija, otra cosa es que no elija ir con Podemos. Pero el que sí puede elegir es Sánchez. El que no puede elegir nada es Rajoy, porque no tiene nada. Bueno, vamos a ver, señores. Está solo. Iván Redondo, ahora mismo no haces tú también tu lectura. Y si te acuerdo con esto que dice el amigo. Yo solo un titular. Dice, alguien me decía, dice, hombre, pues para ser una dulce derrota, la cara que has sacado Sánchez, luego, cuando ha terminado la sesión, era de... ¿Alguna matización aquí por la derecha? Sí, sí, ahora te doy la palabra. Era de póker, la carita de Pedro Sánchez. Hombre, como no puede ser de otra manera, ¿qué cara va a tener el hombre si le han derrotado? Pues oye, tiene
puede todo, salir riéndose encima. Sí, bueno, vamos a ver, voy a decirles a ustedes que si quieren cambiar su bañera y así evitar caídas y resbalones en el baño. Bueno, Pedro Sánchez ha protagonizado la primera investidura fallida de la democracia, ha perdido su investidura, solo ha conseguido el apoyo de 131 diputados frente a 219 en contra. Ese ha sido el resultado de esta segunda y definitiva votación. A la salida, a pesar de lo que decía Ricardo Martín, de la dulce derrota, la cara de Pedro Sánchez no era de ser muy dulce, más bien un poquito agria, vean. Siento en el alma que hoy España no tenga gobierno porque haya habido dos partidos políticos, el Partido Popular y el Partido de Podemos, que hayan bloqueado a aquellos partidos políticos, al Partido Socialista y a Ciudadanos, que estamos proponiendo una solución centrada al atasco político que vive España como consecuencia del bloqueo de estas dos formaciones. En segundo lugar, que voy a seguir trabajando para lograr esa mayoría que propicie el cambio que necesita nuestro país. En tercer lugar, en democracia uno es lo que vota. Y hoy el señor Iglesias ha traicionado a los millones de votantes de Podemos que votaron por el cambio y que es el responsable único y último de que Mariano Rajoy siga siendo presidente del gobierno hoy. Se han repartido los papeles, Iván Redondo. Sánchez ataca a Podemos, a Pablo Iglesias, le responsabiliza de que aquí no haya cambiado nada y el señor Rivera hace lo propio con Rajoy y con el Partido Popular. Le acusa y responsabiliza de que no haya un gobierno ya en España para empezar a trabajar. Bueno, ¿qué lectura haces definitiva sobre esta investidura fallida de Sánchez? ¿Quién sale reforzado y quién sale tocado? Bueno, yo creo que queda muy evidente que se han roto absolutamente todos los puentes. Todos, y yo creo que lo más probable, casi ya el 99%, son las nuevas elecciones el 26 de junio, por muchos motivos, por la ejemplificación, por el planteamiento de mensaje, de lenguaje, de las propuestas. Esto, más que un debate de investidura, ha sido técnicamente una moción de censura por parte del que la proponía, que en este caso es Sánchez, y el que se tenía que defender. Desde el punto de vista de los contenidos, es muy claro que es así, porque realmente el primer día de Sánchez, por recordarlo rápidamente, las propuestas que puso encima de la mesa no tenían contenido presupuestario, no sabíamos a quiénes iban dirigidas, era de una generalidad extraordinaria de como cualquier rueda de prensa de lunes o martes. No ha estado trabajado el debate. Los roles que han manifestado hoy, a diferencia del día de fuego real del miércoles, a mí no me han gustado ninguno. Yo lo reconozco, ¿no? ninguno. Los roles han sido los mismos. Rajoy se ha reivindicado, estuvo brillante el otro día como presidente del PP. Por supuesto, Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, que es de lo que va todo el espectáculo que hemos vivido hoy. Pablo Iglesias como el macho alfa de la izquierda. Hoy, así como tuvo dos partes el otro día, una en la que en lógica de izquierdas barrió completamente a Pedro Sánchez, en esos tres minutos destrozó totalmente su discurso porque quedó absolutamente en ridículo y cerró filas el Partido Socialista en el momento que lanza el ataque a Felipe González. O sea, todo lo que había ganado en el debate en lógica de izquierdas lo perdió en esos tres minutos. Y luego Albert Rivera, y hoy lo quiero volver a recalcar, haciendo de escudero de Pedro Sánchez, que yo no lo entiendo. De sobresaliente. Insisto, en términos de sobresaliente. No lo entiendo en absoluto. En absoluto. Y sí, empezaremos a ver investigaciones, empezaremos a ver sondeos. Lo vuelvo a explicar aquí. Es lógico que vean un cierto crecimiento, sobre todo por la generación que está en el Parlamento, la generación más joven, ¿no? En este caso Ciudadanos es la segunda fuerza entre los menores de 40 años. Yo creo que está este partido dejándose seducir demasiado por ese votante que por el votante que le ha hecho crecer en las Castillas y en otro tipo de provincias más inexpugnables, que es un votante medio español de 51, 52 años, que no entiende los ataques, insisto, al Partido Popular. Me parecen un grave error, innecesarios. Y hoy otra vez. Y después, insisto, creo que Albert Rivera, que tiene hasta ahora tenía un discurso coherente, recuerdo que se comprometió al voto favorable al presidente del Congreso y a abstenerse en esta investidura, que se les olvida. Y este votante, que dos tercios de él está más cercano al PP que al Partido Socialista, salvo que todo esto sea una estrategia, como he apuntado aquí naranjo, para acercarse al votante del PSOE, yo no entiendo absolutamente nada. Pero acercándote cuando empiezas a elegir y estás en el centro, en una democracia como la española en este momento, desde el año 2013, muy ideologizada, extraordinariamente ideologizada hasta el punto que no hay propuestas, porque si repasáis los discursos de investidura, insisto, no tiene precedentes el planteamiento que se ha hecho, yo no lo he visto hasta ahora para nada. Y luego, hombre, hay una serie de elementos que a mí me llaman muchísimo la atención, entre otras cosas, el presidente
hay que decirlo, en política el código binario es lo que cuenta, los unos y los ceros. Cuando el Partido Popular no consiguió la presidencia del Congreso de los Diputados, que hizo una muy mala negociación, la no negociación, era un 1-0 para el Partido Socialista y hoy ha empatado el PP. Sí. Nos podemos poner como queramos, pero hoy ha empatado el Partido Popular. Y una derrota en política es una derrota, y una victoria es una victoria. Y hoy hay dos ganadores, que es Mariano Rajoy y Pablo Iglesias, y dos perdedores, que es Pedro Sánchez y Albert Rivera. Y eso es clarísimo, y eso es así de claro en política. Sí creo, y quiero insistir, me gusta muchas veces, técnicamente, y lo he hecho muchas veces aquí, explicar lo que es Podemos y lo que no puede ser Podemos, más allá de que estemos o no de acuerdo, muy en desacuerdo con su discurso. Pero creo que Podemos sale un poco mal parado, pasándose de frenada en exceso, hoy otra vez. O sea, a mí me ha parecido absolutamente histriónico, así como me pareció brillante Pablo Iglesias. No, del club de la comedia, no de hoy. Me ha parecido que ha sido una gran equivocación de Pablo Iglesias el cachondeíto que se ha montado en torno a su intervención. Y otra vez, casi prefiero que tenga más tiempo, digo técnicamente, porque parece que se preparan mejor los discursos en ese sentido. Pero esos tres minutos del otro día que destrozaron todo su debate, donde Pedro Sánchez estaba arrinconado, no sabía gobernar el debate por la izquierda. Es que era el de verdad. Claro, claro, correcto, era la izquierda de verdad. Claro. Voy precisamente a eso. Pero hoy, cinco minutos otra vez, que oye, estos debates de cinco minutos se preparan con tres frases bien dichas, que es un poco lo que ha hecho el presidente. A mí no me gusta el presidente porque le he visto, digamos, con menos pulso que el día anterior, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, no me ha gustado el presidente cuando ha hablado y ha citado la palabra corrupción y ha hecho esa comparación. Me parece que ahí se ha equivocado el presidente. Por eso tengo que reconocer que, así como el otro día dije, oye, me parece que ha estado brillante, irónico, socarrón, gallego, espectacular. Hoy no ha sido ese Rajoy. La palabra corrupción no estaba en el discurso. La ha apuntado él a mano. Me había dado incluso la sensación, creo que ahí se ha equivocado, de verdad no era el concepto adecuado. Y hoy Pablo Iglesias... ha asociado, perdóname, a malversar dinero público para una función que no era la adecuada en este caso, o era en beneficio propio, ¿no? Más o menos. Después de oírte... Termino con los dos intervinientes. Y Pedro Sánchez, por ir un poco a lo concreto de cada uno, y Pedro Sánchez, como no puede ser de otra manera, hoy le he visto plano, pero la investidura va de él. Quiero decir, ¿cuál es el mensaje icónico? ¿Cuál es el mensaje que quería trasladar hoy Pedro Sánchez en sus minutos de oro, en los minutos finales? Incluso a su propia gente. Muy poco trabajado. Pues ¿sabes por qué? Pobre. Porque ya sabía de entrada que el esfuerzo le conducía a la melancolía. No, pero da igual, porque estamos en una campaña interna del Partido Socialista. Sí. Que yo creo que ese objetivo le va a salir bien, insisto. ¿Sabes? Lo comenté el otro día. Pero no ha habido mensaje icónico. Y termino. Y Albert Rivera, por profundizar en esos ataques. Ya hemos desarrollado la parte estratégica. Pero, ¿a dónde quiere llevar Albert el mito de la transición también? Porque si creemos que la transición, el que es el escudero lo primero que hay que hacer de Sánchez, va a servir como un escudo para votar que sí cualquier cosa, lo digo porque él es el que habla, mira, olvidados de Churchill, pero habla de Suárez, hoy ha hablado de Carrillo, le está haciendo el trabajo sucio, de Fraga incluso ha hablado, correcto, le está haciendo el trabajo sucio al Partido Socialista. Claro. Pero es de lo que ha ido toda su intervención, y Albert Rivera hasta ahora no había perdido esa pureza. Pero que ha perdido qué, esta además, semana. Pero yo te digo una cosa, mucho. A ver, os doy la palabra. A ver, Carlos, que la había pedido y después sí. Cristina, venga. Ahora, yo quería decir la palabra, yo la voy dando. Es muy corto lo que quiero decir. Oyéndote y estando conforme contigo con la tesis final de que esto lo que parece es que se representa unas próximas elecciones el 26 de junio, y entiendo que aquí lo que aparece hoy es que Albert Rivera, Ciudadanos, no solamente aparece como sobresaliente o segunda marca, sino que hay un eslogan, vote Rivera, vote PSOE. Porque es que estos elogios, estas efusiones del Partido Socialista hacia Albert Rivera, a Ciudadanos le sientan como un tiro a toda esa gente del Partido Popular que se ha ido a Ciudadanos. Sí. Esto es evidente. Pero hablando de la transición, cuando se reivindica la transición, yo se lo decía a Cristina hace un momentito, primero que hay que hacer es sabérsela. Ha aparecido hace un momentito este diputado de excelente y extraordinaria e insultante juventud, señor Yáñez, del Partido de Ciudadanos, diciendo que es el primer acuerdo que se produce entre partidos en la democracia. Hombre, este señor empieza por ignorar los pactos de la Moncloa, empieza por ignorar todos los pactos antiterroristas que ha habido en este país. Y luego ya, de una forma bochornosa e infame, equiparan a Bildu en un extremo con el Partido Popular en otro. El partido, PSOE, pero Ciudadanos, lo ha hecho el señor Rivera y después lo ha repetido hace un momento el señor Yáñez. Aquí el Partido Popular
ha tenido muchos muertos, muchos perseguidos, muchos asesinados en el País Vasco, como para que le igualen o lo homologuen con sus asesinos. Es verdaderamente infame lo que ha hecho Ciudadanos en este mismo momento. Y yo lo quiero denunciar. De la misma forma que denuncio que el Partido Socialista tendría que haberse revelado ante una cosa como esta, porque con las cosas de matar no se puede jugar en España. Tiene también muchos muertos. Sí. Exactamente. No se puede jugar, fíjate, en España. Le recordaba precisamente Sánchez a Iglesias, con buen criterio, y dice, usted está hablando de esto cuando yo he enterrado a un compañero, Isaías Carrasco, asesinado por los amigos y por la gente esta que usted ahora tilda de preso político. Es que ha habido diputados, aquí ha habido diputados que se sientan... No es que, si yo digo que Otegui es un terrorista, estoy diciendo la sentencia. Cristina Ángel, venga. Decías tú que no hay derrota dulce, sino que es o ganas o pierdes. Y estoy totalmente de acuerdo. Hoy el Partido Socialista ha perdido y Sánchez ha perdido en lo que es la investidura. Pero ha ganado. A lo largo de todo este tiempo ha ganado peso político y se ha fortalecido como secretario general del PSOE. Y ya va a ser muy difícil que los varones y la gente que estaba dudando de su liderazgo pues le pongan la zancadilla como parecía que iba a ocurrir. Ya hay una fecha señalada para un congreso y probablemente Sánchez se vuelva a conseguir ser nominado y, en fin, ya no tenga esas dificultades. Pero yo quería resaltar cómo Sánchez a la salida dice, sí, he perdido, cuando le rodean todos los periodistas, pero voy a seguir intentándolo desde mañana mismo. Y entonces ahora habría que decirle a Rajoy, no pierda usted su oportunidad, porque ahora hay otra oportunidad abierta en estos dos meses. Rajoy ha dicho que él lo va a intentar y que lo primero que va a hacer va a ser llamar a Sánchez. Sánchez igual vuelve a decir otra vez no, pero los periodistas también. Ya, pero los periodistas también tendrían una oportunidad porque parece que no se reitera suficientemente. Luego le preguntaremos el sectarismo. El sectarismo que implica que un grupo político desde el minuto uno le diga al que tiene más votos que no habla con él. Si no, si es eso sectarismo y frentismo, pues a ver, que lo expliquen qué es lo que no. Entonces, eso por un lado. O sea, Rajoy no puede ni debe perder su oportunidad, porque el otro ya está alertando que al día siguiente se va a poner a trabajar. Entonces, tú dices, hay un 99% de probabilidades que esto no llegue a buen puerto y que tengamos que ir a unas elecciones. Pues yo todavía confío en que pueda haber un acuerdo a tres bandas, el acuerdo de constitucionalistas, es decir, PP, PSOE y Ciudadanos. Y que para ese acuerdo igual tengan que dar un paso atrás los líderes actuales, tal vez. Pero en cualquier caso son dos meses y hay mucho tiempo. Y hay una enorme responsabilidad. Tú has apuntado también, y con esto termino, Antonio, cómo en esa incertidumbre política y económica en la que estamos viviendo y que, bueno, empiezan a verse ya los resultados y los efectos negativos, ninguno de los que han intervenido, ni el otro día ni hoy, han hablado de los temas que le importan a la ciudadanía. Ha sido una pelea de insultos, ha sido una pelea en la que nadie ha empezado a decir temas económicos o temas políticos o el tema catalán, ahí no se ha mojado ninguno. Europa. Lo más que han hecho es comentarlo de pasada. Entonces eso no es, decíais, no es una investidura, es que no ha sido una investidura. El referéndum británico se celebra tres días antes de esas hipotéticas elecciones. ¿Qué pasaría, cómo iríamos a votar los españoles si el día 23 los británicos deciden marcharse de Europa? ¿Qué va a pasar entonces? Porque es la disolución de Europa, ¿eh? Ángel. Dos flashazos muy rápidamente. Una, en parte lo que comentaba Antonio y que ha recogido Carlos. Partimos de la base, creo que estamos casi todos de acuerdo, supongo, que por lo menos el 80% del voto de Ciudadanos proviene del PP, ¿no? No, de 3 millones, pero millón y medio a la abstención. De los votos de Ciudadanos, un enorme porcentaje proviene del PP. Ese enorme porcentaje, ¿está de acuerdo con el pacto con el PSOE? Sí. Un porcentaje, sí. El votante del PP que se va a Ciudadanos, que es mayor de 50 años, ¿está de acuerdo, el castellano, está de acuerdo con ese pacto y esa casi coalición que van a ir juntos a las elecciones? Cuidado con ese voto, como vuelva el PP,
no tenemos el resultado del 20 de diciembre. Ahí planteo una duda, cuanto menos. Y segunda cuestión. Bueno, y segunda cuestión que me parece muy interesante en el futuro del PSOE, y creo que ahí está la cara de cabreo de Pedro Sánchez de verdad. Obviamente no puede estar contento un día que ha perdido. Las dulces derrotas, pues queda bonito para tocar el violín, Ricardo, pero no son verdad. Pero el problema de fondo, yo estoy de acuerdo, que puede seguir siendo candidato, cosa que hace dos meses estaba muerto, ya no, de acuerdo. Pero el problema de fondo es que Podemos va a ir con Izquierda Unida. Y Podemos, si no va a empatar, se va a quedar a un pelo del PSOE. Y en las siguientes elecciones, pase lo que pase entre Ciudadanos y PP, PP y Ciudadanos, el PSOE se va a tener que enfrentar a la siguiente tesitura. Yo no voy a poder capitanear nada y voy a tener que apoyar o a Podemos o a los constitucionalistas desde una posición tremendamente de menor fuerza. Luego no me extraña que tenga cara de mosqueo. Claro. Bueno, voy a hacer una pausa enseguida, Iván, brevemente. Y hacemos una pausa Por enganchar rápidamente, porque ha salido, yo creo que es relevante explicárselo a la audiencia, Podemos Izquierda Unida. Eso es una máquina de matar. Esa fórmula. ¿Sí? Es coherente, es plausible y puede pasar. Cuidado con las concentraciones de voto, porque eso pueden cambiar. Te he dicho muchas veces. Eso puede cambiar. ¿Eso da 100 escaños? ¿Esa suma da 100 escaños? Bueno, la última investigación hay que... 75. No, no, eso es dejar que, os lo cuento. Te lo si hubiesen ido... como analista, vamos. Yo os lo explico. Primero, vamos a las últimas, para que lo veáis, sin efecto multiplicador, sin ir juntos. En las últimas, si hubiesen ido juntos, sumando votos... multiplicadores en política? Es que quiero explicaros de lo básico para que todo el mundo vea que no estamos inventando absolutamente nada. Ya hubiesen sacado 13 escaños más. Juntos. Solo sumando los votos en las últimas, yendo separados, sin contar el efecto multiplicador. Obviamente, eso es una confluencia, eso hay que trabajarlo y no puedes cometer ningún error. El error, ¿quién lo comete? A veces no es solo una cuestión de votantes, es una cuestión de personas y de mensaje y de cómo te planteas la propuesta. Vamos a suponer que consiguen llegar a un acuerdo y que no es lo suficientemente confuso para su votante. Estamos hablando de una bolsa, como mínimo de votantes, de 6 millones de votantes. 100 escaños es conservador. Ganarían la provincia de Cádiz, seguro. Y se acercarían, por supuesto no lo pueden sobrepasar para nada, y menos en Leidón, que son escaños muy concretos, al Partido Popular en Andalucía. Pero sí ganarían en muchísimas comunidades, por supuesto en Cataluña, por supuesto crecerían muchísimo en Madrid, crecerían muchísimo en Valencia. Es una máquina de matar. ¿Y cómo queda el PSOE? Estoy convencido. Por ejemplo, que Izquierda Unida en Cataluña no es nada. A ver, quiero que lo veáis, porque como se va a hablar mucho de nuevas elecciones y del sorpaso, sin esa fórmula... Quiero dejarlo claro aquí y no explico Andalucía de casualidad. Sin esa fórmula no va a poder nunca Podemos a corto plazo superar al Partido Socialista en Andalucía. Porque Andalucía es un tercio de escaños que le permite ganar siempre en escaños y ser segundo en escaños al PSOE. Con esa fórmula sí podrían seguir. Ser primeros en votos, que ahora podrían serlo Podemos, sin Izquierda Unida, pero con Izquierda Unida primero en votos en la izquierda. Y también en escaños, es decir, segunda fuerza, seguro. El sorpaso no seguro, sí. Bueno, señores, un momentito. No voy a recordarles a ustedes que de nada sirve tener un buen colchón si no utilizan la almohada adecuada. Miles de españoles ya duermen con Celia Pillow de Star Nordic, que es la última tecnología aplicada al mundo del descanso. Ricardo, también a partir de ahora. Mira, Ricardo. Que la investidura de Sánchez ha sido fallida, la primera investidura fallida de la democracia, que ha obtenido solo 131 diputados han votado a favor de su investidura, que ha tenido en contra 219, y que esto que le vamos a ofrecer son algunos de los momentos del mini debate que ha tenido lugar esta misma tarde, previo a la segunda y definitiva votación. Sánchez, Rajoy, Rivera, Iglesias, véanlo. Consciente de que con ello contribuía a solventar el problema de la negativa del señor Rajoy. ¿Qué hubiera ocurrido en España si el Partido Socialista hubiera seguido la irresponsable conducta del Partido Popular? Van a votar en contra de estas 200 mejoras, pero todos sabemos que la mayoría de ustedes está de acuerdo con estas medidas. Por eso defendemos la derogación de la ley Mordaza. Por eso defendemos la derogación de la prisión permanente revisable. Por eso queremos aprobar una ley de muerte digna. Por eso queremos aprobar una ley de igualdad de trato y no discriminación. Por eso queremos aprobar una ley de libertad religiosa y también... Queremos revitalizar la ley de memoria histórica que ha aparcado el actual gobierno en función. Lo ha hecho y lo hace con diferentes fuerzas de izquierda y de derecha, también de centro, sin haber faltado nunca a sus compromisos y sin haber exigido nunca a quienes nos han apoyado nada más que su respeto y su confianza. Esperemos más, voten sí al cambio.
señor Sánchez, votaremos no a su investidura. No lo sabía. He hecho bien en recordárselo entonces. Su fiesta ha llegado al final. Ha perdido las elecciones, usted, con el peor resultado de la historia de su partido, el peor en casi 40 años. Ha perdido esta investidura, nos ha hecho perder a todos el tiempo, ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia. Y eso también es corrupción, señor Sánchez. Eso. Yo lamento que el señor Rajoy vote hoy con Bildu, con Esquerra Republicana o con Podemos. Es lo que hay. Porque el señor Rajoy ha puesto incluso en jaque el papel constitucional del rey, lo ha puesto en jaque, pero no lo ha conseguido tumbar. ¿Qué diferencia entre aquel Partido Comunista y aquellos hombres de Estado como el señor Soletura, el señor Carrillo y lo que hemos escuchado aquí, señor Iglesias? ¿Qué diferencia? Ojalá se parecieran usted al Partido Comunista de la Transición, ojalá. Y como no les voy a pedir que se sumen, como no les voy a pedir que construyan, como no les voy a pedir que traigan aquí un acuerdo porque son incapaces de llegar a acuerdos, por lo menos le voy a pedir que se abstengan. Muchas gracias. ¿Fluye el amor y la pasión en la política española? Pedro, solo quedamos tú y yo. Señor Pedro Sánchez, el señor Homs, el señor Tardá, el señor Albert Rivera no son monstruos, son representantes de la soberanía popular igual que usted y que yo. Si deciden abstenerse frente a una investidura de un gobierno de coalición de izquierdas, podríamos tener el gobierno que merece este país. Viendo que uno puede mirar a la izquierda para las políticas sociales y a las derechas para la política económica, eso no es posible en política, señor Sánchez. A veces las discusiones más agrias preceden a los momentos más dulces. Ojalá después de esta noche, el acuerdo al que lleguemos pueda llamarse el acuerdo del beso. Muchas gracias. Bueno, lances dialécticos de la sesión de esta tarde previa a la última y definitiva votación. Creo que tenemos la posibilidad de saludar ya a María Dolores de Cospedal, que es la secretaria general del Partido Popular. Señora Cospedal, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? El señor Sánchez se ha estrellado en su investidura, ha fracasado en su intento por ser investido después de esta segunda votación. Ahora, ¿qué se preguntan los españoles? Nos preguntamos todos. ¿Qué cabe esperar? Bueno, a partir de ahora tenemos todos 2 meses para intentar llegar a acuerdos y para intentar ofrecer lo que quieren los españoles, que es un gobierno estable y con futuro para nuestro país y que defienden los intereses generales de los españoles. Eso es lo que hay ahora. Hay 2 meses hasta que, según dice la Constitución, se cumpla en plazo, en virtud del cual se tendrían que convocar elecciones, y desde luego el Partido Popular, tal y como ya hemos dicho, vamos a volver a ofrecer a las fuerzas que en principio, a los partidos políticos que en principio creen en la Constitución, al Partido Socialista y al Partido de Ciudadanos, que hagamos un gran acuerdo para garantizar ese gobierno estable que España necesita. Bueno, es preceptivo. También tiene que aceptar su responsabilidad. Sí. Perdón. ¿Es preceptivo que el rey haga una nueva ronda de consultas con los portavoces parlamentarios o eso ya está descartado? Bueno, no, yo no puedo decir lo que es preceptivo deja de serlo, por una razón muy clara, don Antonio, porque en este momento estamos creando un precedente jurídico. Es la primera vez que se ha producido este supuesto en España, es la primera vez que un candidato va a la investidura para no ser investido y es la primera vez que prácticamente se sabía que no iba a ser investido y, por lo tanto, estamos creando un precedente jurídico en España. Por eso, el papel de su majestad el rey también es nuevo y yo lo que entiendo es que aquel partido político y aquel candidato que crea que tiene los votos suficientes para ser investido candidato puede solicitar el ir a una sesión de investidura, pero si no hubiera ese ofrecimiento y si no hubiera esa posibilidad de formar gobierno, yo no veo viable otro debate de investidura. Eso con independencia de lo que pueda y lo que deba realizar a su entender su majestad el rey. Bueno, lo que está claro es que hay dos opciones. O se hace la gran coalición, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, o el señor Sánchez negocia con Podemos y se forma ese gobierno de coalición que pretende el señor Iglesias como gobierno de izquierdas. ¿Usted ve viable esa segunda alternativa? Porque la primera, no sé, se nos antoja casi imposible, fíjese.
Bueno, lo que hemos visto hoy, lo que vimos también hace 48 horas, es que Podemos y los grupos que llaman sus confluencias y también los grupos independentistas han vuelto a tender la mano al Partido Socialista para hablar y hacer lo que ellos llaman un gobierno de izquierdas y un gobierno que llaman del cambio, un gobierno que dicen ellos que es progresista, aunque yo creo que la palabra progreso quiere decir otras cosas bien distintas. Y el Partido Socialista no se ha cerrado a esa posibilidad. Vamos a ver qué ocurre estos dos meses. Pero también vimos perfectamente claro hace 48 horas en el debate que tuvo lugar hace dos días que cualquier posibilidad de un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos es tanto como considerar que España puede ser igual que Venezuela. Yo me resisto a que eso pueda ser verdad y espero que no se produzca. Aparentemente, después del debate, de los dos días de debate, da la impresión de que es imposible de que Rajoy y Sánchez puedan hablar, puedan llegar a entenderse, puedan llegar a negociar. No sé si usted lo ve de otra manera. Bueno, mire, ha sido imposible en este tiempo anterior sencillamente por una razón, porque Sánchez no ha querido. No ha querido de ninguna manera, nos dijo 17 veces que no, nos dijo aquello de qué parte del no es el que ustedes no entienden, pero nosotros seguimos ahí, seguimos con el mismo ofrecimiento, a pesar de lo que hemos tenido que escuchar en este debate, que en algunos aspectos el debate de investidura parecía que era más un debate contra Rajoy y el Partido Popular que un debate para hablar del programa de Ciudadanos y del Partido Socialista. Ha habido cosas sorprendentes en este debate. Ha sido muy sorprendente el apoyo sin fisuras del Partido de Ciudadanos al Partido Socialista, un programa apoyado por Ciudadanos, que es un programa prácticamente del Partido Socialista, para volver a la situación anterior que teníamos hace cuatro años, para dar al traste con todas las reformas que han dado lugar a que vuelva a crecer a nuestro país, a que se vuelva a crear empleo. Pero bueno, con independencia de ello, nosotros seguimos con la mano tendida y lo vamos a intentar. Fíjese, señora Cospedal, que hoy el señor Rajoy, el presidente del Gobierno en funciones, ha llegado a decir que Sánchez en este proceso de investidura había llegado incluso a servirse de las instituciones y que eso también es una forma de corrupción. O sea, que ha habido críticas muy duras, por una parte y por la otra, pero que el presidente del Gobierno también ha estado especialmente crítico con Sánchez. Bueno, claro, es que el señor Sánchez ha acusado al presidente del Gobierno y al Partido Popular de algo que es muy grave y que además es falso y mentira, y él lo sabe perfectamente. Ha acusado al Partido Popular de servirse de las instituciones durante esta legislatura, y lo que ha ocurrido esta legislatura es que las instituciones en España han actuado con más libertad que nunca, ha actuado con más libertad que nunca la justicia, la Fiscalía General del Estado, la Policía, la Guardia Civil, las instituciones de control económico, han actuado con más libertad que nunca. Y como resulta que el señor Sánchez ha acusado al Partido Popular de una cuestión que es muy grave, lo que le ha contestado el señor Rajoy al señor Sánchez es que se puede llamar corrupción, según el sentir del señor Sánchez, el utilizar el debate de investidura para comenzar una campaña electoral cuando sabía que no tenía los votos para ser investido. Eso es lo que ha ocurrido, y yo creo que Rajoy ha contestado tal y como se le ha propuesto por el señor Sánchez, diciendo: si esto para usted es corrupción, corrupción de verdad es lo que ha hecho usted hoy. Eso es lo que ha ocurrido. Y luego está el papel de Ciudadanos. ¿Les ha sorprendido a ustedes la contundencia crítica con la que se ha empleado Albert Rivera los dos días contra el Partido Popular, pero especialmente contra Rajoy, llamando o apelando incluso a la ruptura de disciplina de voto en el seno del PP, del grupo parlamentario? Bueno, yo no sé el señor Rivera y en lo que está haciendo hoy a qué obedece exactamente. No sé cuáles son los propósitos del señor Rivera, pero pareciera, cuando ha intervenido tanto hace 48 horas como hoy mismo, que su única intención era demonizar y atacar al Partido Popular. Es lo que hizo hace dos días y es lo que ha hecho hoy en su turno de explicación de voto. En vez de explicar por qué quería y por qué ha apoyado sin fisuras un acuerdo del Partido Socialista, lo único que ha hecho ha sido criticar e insultar al Partido Popular y a Mariano Rajoy y meterse, perdón por la expresión, donde no lo llaman, porque nadie nos metemos en lo que representa el Partido de Ciudadanos, ni cómo ha conformado su electorado, ni lo que ha sido en el pasado, en el presente o en el futuro. Eso ha sido bastante sorprendente, el ataque que ha hecho el Partido de Ciudadanos al Partido Popular, que ha sido prácticamente protagonista de su debate. Pero bueno, allá con la responsabilidad del señor Rivera y con lo que está ofreciendo
diciendo a sus votantes y allá con las expectativas del de los votantes del señor Rivera, que yo no creo que pensaran que el voto que depositaban en Rivera fuera exclusivamente para atacar al Partido Popular y para apoyar sin fisuras al señor Sánchez. Ayer decía el señor Rivera que se han roto los puentes con el Partido Popular, que el señor Rajoy no ha querido hablar con él cuando le envió la carta la pasada semana y, por tanto, no había diálogo con el Partido Popular. Después de estas críticas, que han sido bastante contundentes, insisto, de Ciudadanos, de su portavoz y presidente hacia el Partido Popular, ¿se puede llegar a algún tipo de acuerdo también con Ciudadanos por parte del Partido Popular, señora Cospedal? ¿O eso hay que descartarlo? Bueno, nosotros podríamos llegar a acuerdos, claro que sí, pero le tengo que decir algo bien claro. Cuando el señor Rivera dice que Mariano Rajoy no ha querido sentarse a hablar con él, miente. Mariano Rajoy se ha querido sentar a hablar con él y ha hablado con él en multitud de ocasiones. Lo que ha ocurrido es que cuando el señor Rivera le mandó la carta a Mariano Rajoy para poder hablar y para pedirle que apoyáramos que el señor Sánchez fuera presidente del gobierno con un acuerdo cerrado entre Ciudadanos y el Partido Socialista, Mariano Rajoy también le contestó por carta que nosotros no íbamos a firmar un contrato de adhesión para hacer presidente al señor Sánchez, sobre todo teniendo en cuenta que el señor Sánchez había dejado bien claro que no quería que le apoyáramos. Eso es lo que le contestamos por carta, igual que nos escribió por carta. Pero de ahí a decir que Mariano Rajoy no se quiere sentar con él, francamente, lo que no se puede es mentir a la gente. Eso no es verdad. O sea, que hay posibilidad de que ustedes hablen y negocien en estos próximos días con Rivera y con Ciudadanos. Bueno, si así lo quiere el señor Rivera y el Partido de Ciudadanos, desde luego que sí. ¿Queda en papel mojado el pacto firmado por el PSOE y Ciudadanos después de la investidura fallida de Sánchez? Bueno, lo que hemos visto también en el día de hoy es que el señor Sánchez ha vuelto a tender la mano, y igual que todos los partidos de izquierdas y de izquierda radical y los independentistas, al señor Sánchez para hacer acuerdos, y que todos han dicho que eso era con la condición de que muchos de los acuerdos a los que se ha llegado con el Partido de Ciudadanos no se aplicaran. Ciudadanos sabrá lo que tiene que hacer y que contestar y que decir. Ese no es nuestra preocupación, es la preocupación de Ciudadanos de si después de firmar un acuerdo con el PSOE, ahora el PSOE le traiciona. Pero eso es responsabilidad del Partido de Ciudadanos, de nadie más. Bueno, ¿qué ha pasado al final? Ya para concluir, María Dolores Cospedal, ¿qué ha pasado para que Rafael Hernando, el portavoz de su grupo parlamentario, pidiera el amparo en este caso, sino al presidente del Congreso, que le dejara intervenir por alusiones? ¿Qué quería manifestar que al final no se ha podido eso aclarar? Bueno, pues mire, ha ocurrido que el representante de Ciudadanos ha pedido la palabra por alusiones para hacer lo que él ha llamado un desmentido de una afirmación que ha hecho Esquerra Republicana en su intervención. Y entonces nosotros también hemos pedido la palabra, porque si se abre un turno de alusiones tenemos derecho a utilizarlo todo el mundo, y el presidente de la Cámara no nos lo quería conceder. Al final, cuando nos lo ha concedido, lo que hemos hecho es dejar bien claro que una afirmación que ha hecho el señor Antonio Hernando, el representante y el portavoz del Partido Socialista, diciendo algo que Rajoy no había dicho, no era verdad. Antonio Hernando ha dicho que Rajoy había señalado explícitamente que el encargo del rey a Rajoy para formar gobierno y para ir a, perdón, que el encargo del rey al señor Sánchez para ir a la investidura era una corrupción. Y Rajoy no ha dicho eso. Y eso es lo que ha querido transmitir Antonio Hernando. Y ante eso nosotros hemos tenido que tomar la palabra para que lo desmintiera y no costara en el diario de sesiones. Le ha costado mucho trabajo al señor López darle la palabra a nuestro portavoz, al portavoz del Partido Popular, pero yo espero que así ya se haya recogido en el diario de sesiones, porque no se puede admitir una falsedad de esas características. Eso sí que es filibusterismo político. Bueno, una cosa más, María Dolores Cospedal, y la dejamos entre la posibilidad de que haya un gobierno de aquí al 3 de mayo y que se repitan las elecciones. ¿Usted qué cree? ¿Qué impresión tiene? ¿Qué le dice, en fin, su conocimiento de la situación? Pues mire, depende de lo que esté dispuesto a ceder el Partido Socialista con tal de que el señor Sánchez sea presidente del gobierno. Recordando que el señor Sánchez es el candidato del Partido Socialista que ha tenido el peor resultado de la historia del Partido Socialista, que es el segundo partido de acuerdo con los españoles, porque sí lo han querido en votos, que ha sido el cuarto en su circunscripción, pero que con todo eso él cree que tiene que ser presidente del gobierno, dependiendo de lo que esté dispuesto a ceder el Partido Socialista con tal de que Sánchez, que como digo,
Rodrigo ha tenido el peor resultado de la historia del Partido Socialista sea presidente del gobierno. De eso va a depender. María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Claro, esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Antonio, me ha dado saber la razón. ¿Qué va a pasar? Me ha dado la razón María Dolores de Cospedal. Me ha dado la razón porque ha dicho que a Sánchez todos le han ofrecido la posibilidad de formar gobierno. Ha dicho las izquierdas, los nacionalistas. Eso es a lo que yo me refería cuando he dicho que dulce derrota, porque Ciudadanos y todos los demás le dicen a Sánchez, usted sí que puede. Yo creo que complementando lo que dice Iván, este análisis acertadísimo respecto a lo que puede pasar en esa subida de Podemos, posible subida de Podemos, incluye el que el Senado puede dejar de ser mayoría el Partido Popular. Por tanto, en ese escenario de unas elecciones, no, en el escenario, Carlos, ¿qué dices? En el escenario, es una elección directa. Carlos, en el escenario, Carlos, en el escenario, ¿no lo ha dicho Iván eso? No he dicho que lo diga. Digo, en el escenario que dibuja Iván de mayoría, una posible, digamos, crecimiento de Podemos, la explicación es que, lógicamente, si hay un ascenso de Podemos, puede perfectamente trasladarse también al Senado, puesto que todos saben, sobre todo los votantes de Podemos, que si no desbloquean el Senado, es imposible las reformas que quiere Podemos. Por tanto, una de las finalidades de la campaña de Podemos, no me cabe la menor duda, que va a ser, vamos a hacer que el Senado se desbloquee. Y último, no entiendo cómo al señor Rajoy, todavía a la derecha española, le quiere al frente, porque es que su secuencia es increíble. Derrotan las europeas, pierde el poder territorial, solo le queda, él solo digo, Galicia, y a punto está de perderla si se configura mayoría con Mareas y PSOE, ya están en ello. Por tanto, también va a perder eso. Entonces, Ricardo, y el día 20 de diciembre, ya acabo, el día 20 de, si es muy fácil, y el día 20 de dice Rajoy, yo creo que llegaré a un acuerdo con Ciudadanos, porque realmente es lo natural. Señor Rajoy, ¿qué ha pasado? Ni siquiera con Podemos. Perdón, con Ciudadanos, ni siquiera con Ciudadanos. O sea, es la derrota permanente de este señor. Y la derecha todavía dice que es el líder de la derecha. Dice que va a acabar, qué barbaridad. Son datos. Vale, a ver, Antonio Naranjo, un momentito. Por orden, venga, orden. Antonio Naranjo. Es que se le pilla muy rápido porque toda esta reflexión que haces sobre Rajoy la conviertes, en el caso de Pedro Sánchez, en una especie de acto heroico. Es decir, si tiene razón en lo que dice Rajoy, que ha perdido, que no sé qué, ¿dónde demonios entonces está Pedro Sánchez? Al que, sin embargo, tú le sumas lo que haga falta para considerarle el presidente del gobierno potencial. Pero bueno, yo no me quiero lanzar mítines. ¿Tú crees que Rajoy es un tío estupendo? No, yo no creo que Carlos, si ahora verás lo que voy a decir. Lo que decía, lo que intentaba, que tampoco es muy difícil, era pillarte. Porque como en lugar de análisis tú lo que haces son mítines, pues resulta muy sencillo. Pero tampoco quiero... Tampoco quiero invertir... Ricardo, déjame que termine a mí. No, me toca a mí. ¿Te parece mal el mítin? Sí, a mí me parece... Porque me parece deshonesto venir a televisión a lanzar mítines. No, lo que estás diciendo es deshonesto. No debes, no tienes ni idea. Sí, bien, me parece deshonesto... ¿Pero qué? Negarse a... ¿Tú crees que Rajoy es un gran... ¿Me dejas que hable ya de una vez? No, si no estaba por ahí. Discute de lo que yo hablo. Bueno, no digas que es un mítin. A ver, ¿puedo terminar? No tiene razón Ricardo Martín. Por esto y por esto. Si a lo que iba, a lo que iba. Sí, me parece deshonesto que en lugar de hacer análisis con los hechos, soltemos la soflama, pase lo que pase, para agradar, no sé muy bien por qué, al señor que te gusta a mí. No te contesto a ti porque no me voy a rebajar. No me voy a rebajar, Ricardo. No me voy a rebajar a invertir. Dile a Antonio que no haga alusiones personales. No, no son personales. Yo pero no le aludas a él porque él te replica. Pero si lo único que digo es que es deshonesto convertir la posibilidad de hacer un análisis sobre hechos en un vulgar mítin. Me parece deshonesto. Pero vamos a ver, Ricardo, os quito la palabra si seguís así, ¿eh? En serio. Yo soy muy buen chico. Pero no voy a invertir mi escaso tiempo en eso. Venga. Yo creo que lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es pasar página ya. Esto ya es el pasado. Todo lo que ha pasado hasta hoy es el pasado, hasta el punto de que seguimos hablando como si Pedro Sánchez fuese candidato. Ya no es ni candidato. El acuerdo con Ciudadanos ya no es válido. Entramos en una nueva etapa, y una nueva etapa además que está marcada por la inminencia de unas elecciones, porque los pactos que se pudieran trazar en estos próximos dos meses son inexistentes. Los han roto, han dedicado todos la investidura a romper todos los puentes para presentarse con un bagaje, el que sea, a las próximas elecciones. Y en ese sentido yo creo que el gran debate que hoy debería estar
en fin, registrándose, es si el señor Rajoy y el señor Sánchez debieran de ser los candidatos de sus respectivos partidos en esas nuevas elecciones. Ese me parece que es el debate, en realidad. Lo de Podemos y lo de Ciudadanos son partidos nuevos. Creo que en sus errores y en sus aciertos todavía tienen, por decirlo de alguna manera, un cierto caudal, un cierto botín, un cierto ahorro, que además pueden enmendar fácilmente en función de los pactos que luego sean capaces de llegar. Entonces, en el tema de los candidatos del PP y del PSOE, yo creo que por parte del Partido Socialista presentar a Pedro Sánchez de nuevo es tanto como reconocer una derrota abrumadora frente a Podemos y que solo le dejarán presentarse si dan por supuesto que esa va a ser la derrota y que por tanto es mejor que se la coma el que la ha provocado, Ricardo, en las europeas, en las municipales, en las autonómicas y en las nacionales. Este ha sido el señor Sánchez. Y en el caso de Rajoy, lo que tiene que preguntarse el Partido Popular es si la evidente posibilidad de pacto con Ciudadanos puede seguir hipotecada por el hecho de que él es un tapón para que un acuerdo ideológico y político razonable se rompa por el empecinamiento de una persona que creo que también ha quemado buena parte de su botín en estos últimos dos meses, siga siendo el candidato. Este es el tema Moyán en este asunto. Yo, ¿no? Lo primero, referirme, me ha parecido muy sensata la intervención de María Dolores de Cospedal. Y ha dejado claro que Rajoy lo va a intentar, claro, como es lógico. Sí, otra cosa le corresponde y otra cosa es que haya o no, ella dice no puedo anticipar porque estamos en un escenario nuevo, qué es lo que va a hacer el rey. Lógicamente el rey dejará pasar unos días o dejará pasar 15, 20 días para ver si alguien le dice yo creo que puedo tener los suficientes votos y entonces hará una ronda y hará una propuesta. Y lógicamente si el PSOE, el PP se lo trabaja bien y Rajoy lo trabaja bien y en fin hacen un esfuerzo todos, lógicamente Rajoy podría ser la persona propuesta por el rey. Lo cual abriría un escenario bastante positivo para que no haya nuevas elecciones, a pesar de lo que decía Iván, de que hay un 99% de probabilidades de nuevas elecciones. Lo cual me parece bastante pesimista, pero seguro que tú tienes datos y como eres un gran experto, pues igual tienes razón. Otra cosa que ha dicho María Dolores, que es, lo comentábamos aquí casi todos, el tema de la virulencia de Ciudadanos. Y tú comentabas, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué Ciudadanos? ¿Es gratis et amore esa virulencia? Porque antes comentábamos, Antonio, que si Ciudadanos se hubiera quedado en decir, hemos hecho un pacto, ese pacto es positivo por esto, que dedicó 20 minutos de su intervención, la primera, el miércoles, a esa exposición que a todos nos pareció muy razonable, y no se hubiera tirado luego en tromba al cuello del PP, con, bueno, las comparaciones con Bildu son absolutamente, tú puedes coincidir en una votación negativa, eso no quiere decir que estés pactando con Bildu, es una demagogia que no habíamos visto en Ciudadanos, en Albert Rivera hasta ahora, esa demagogia no se había visto, pero ya se conoce que ya la ha aprendido. Pero quiero hacer una cosa en relación con lo que, un comentario en relación con lo que tú podías, y con esto termino. Tú decías que Podemos, lo tenéis muy estudiado, haciendo todas las prospecciones, Podemos en un escenario de nuevas elecciones, unido a Izquierda Unida, puede encontrarse con unos votos cercanos, bueno, unos votos que puedan estar en una cercanía de los 100 escaños. 75 decías, bueno, 75 tal. Pero habría que valorar, y me gustaría que nos dijeras algo al respecto, ¿por qué Podemos, cuando se sienta el señor Iglesias dos o tres veces con el representante de Izquierda Unida, no quiere ni oír hablar de un pacto? Porque España no vota comunista, y ese es un elemento a tener en cuenta. ¿Podría Podemos, en un pacto hipotético, que se le asociara con el comunismo y que bajara en votos en vez de subir? Tiene razón, Cristina. Punto uno. Y luego, otro punto es que Podemos resulta que lleva varios meses con muchas dificultades. Tiene en cuatro o cinco provincias hecha una gestora, y entre ellas el País Vasco, que es primera fuerza, pero tiene allí una gestoria, y tiene varias gestoras. Y a su vez tiene Comú en Podem en Cataluña, que Ada Colau, claro, tiene mucha personalidad, mucha fuerza y muchos votos detrás. Igual quiere ir por su cuenta. También Compromís ya ha demostrado que quiere ir por su cuenta, ya va por su cuenta. ¿Y qué va a pasar con En Marea? Es decir, que ahí hay muchos elementos de disgregación de ese grupo. Señor, en cuanto vean, bueno, no le puede pasar. Bueno, pero que han concurrido de una forma que igual ahora en unas nuevas elecciones o en unas hipotéticas nuevas, no lo tiene tan claro. Fíjate, Cristina, a nivel de modelo. Solamente un momento, Iván. Fíjate, Cristina.
Un momentín. Que Podemos le ofrece al Partido Socialista hoy un acuerdo a la valenciana. Naturalmente que a la valenciana, porque quien manda en Valencia es la señora Oltra. Sí. No manda el pobre Simón Puig. Totalmente. Puch, es verdaderamente increíble. Claro, es que sería vicepresidente con mando en plaza. Claro. Es como cuando hacen la relación de leyes que van a hacer. Dice, una ley de libertad religiosa. Mire usted, ¿cómo va a votar el Partido Popular un acuerdo que ofrece una ley de libertad religiosa que está vigente en España desde julio de 1980? Hombre, entérese usted por lo pronto. Y claro, y cuando Ciudadanos ha firmado un acuerdo en el que la eutanasia es uno de los puntos claves de toda la reflexión moral de este pacto, yo creo que la gente que ha votado a Ciudadanos se tiene que dar cuenta que esto de la muerte digna se llama eutanasia. Y tendrán que saber que van a votar una cosa que se llama eutanasia. No, pero al margen de gente a favor de la eutanasia. Bueno, ¿eh? Y gente de derechas. Y hay gente a favor y gente en contra. Sí, pero hay mucha a favor. Yo no estoy pronunciando nada. Yo estoy diciendo que la gente de Ciudadanos tiene que saber que la eutanasia va en ese programa. Eso sí. A ver, Iván y Chayo, venga. Yo sí creo que es relevante que empezamos a entender a los partidos políticos a partir de ahora más como plataformas, a pesar de que tenemos dos partidos clásicos todavía, pero que van a mutar también, van a tener congresos distintos, y aunque repitan con lo que yo creo que es lo que va a pasar, que van a repetir los liderazgos en el escenario de nuevas elecciones, eso no quiere decir que los partidos no se vayan a ir trabajando internamente. Entonces, vamos a empezar a hablar más en España de partidos como plataformas de líderes, y cada vez nos vamos a centrar más en las personas, y eso tendrá que ver mucho con la reforma electoral que se haga, que tendrá también, estará más orientada, yo creo, a las candidaturas personales y más que a los partidos, ¿no? Eso en primer lugar. Lo digo porque la fórmula, evidentemente, yo ya he dicho aquí que hay que trabajar muy bien desde el punto de vista personal para que haya una confluencia entre Podemos e Izquierda Unida. Pero es interesante para Podemos esa que no es una OPA, sería una compra amistosa o sería una alianza amistosa. La tienen que trabajar, pero la fórmula Colau es un espejo donde tienen que verse. De hecho, a mí siempre lo he dicho aquí, no me interesan tanto los líderes de Podemos como sus votantes, que es en lo que tenemos que trabajar y analizarlos, porque antes votaban muchos Partido Socialista, otros Partido Popular, y luego están los nuevos votantes. Luego son personas que, muchos de ellos, no son todos menores de 40 años, tienen experiencia en el voto. Entonces es interesante los votantes. Y la fórmula Colau la tienen que estudiar. De hecho, Ada Colau es mucho más peligrosa a nivel nacional cuando quiera dar el salto que Pablo Iglesias. Mucho más, mucho más. Y estoy convencido que si hubiera un avance. No voy por ahí. Voy a que es un perfil que yo estoy convencido que no se va a quedar en los próximos 4 años solo como alcaldesa de Barcelona. Y yo creo que tienen otra proyección. No es poco, otra proyección nacional. Termino rápido. Respecto a Mariano Rajoy, yo creo que el Partido Popular cometería un error tremendo si no es el presidente el candidato. A esta altura de la película es que no tiene otra opción. Es muy importante. Mira, después del ataque Ciudadanos, que lo sea. No hay la menor duda de que Rajoy va a ser el candidato. No, por supuesto, pero también después de todos los ataques que lanza Pablo Iglesias a Pedro Sánchez con Felipe González y todo el mundo. Pero lo visteis en décimas Si ha habido alguna duda, hoy se ha aclarado absolutamente. Quiero explicarlo. Claro que es un error. Yo estoy convencido que el presidente tiene muy, muy presente, y no hablo ahora de partidos, hablo desde el punto de vista de historias presidenciales, lo que pasó con la UCD. Estoy convencidísimo. Y este momento no es igual, pero estamos también en una transición. Y el PP no es la UCD, el PP es el primer partido de España, un partido muy fuerte, con una estructura muy potente y el que más arquitectura tiene de los cuatro primeros. Ahora bien, estoy convencido que tiene eso presente. Y acierta, y es bueno para el PP, porque si el PP se mete en una guerra civil no tiene los insumos necesarios en 2 meses para poder organizar una candidatura. No los tiene, pero el PSOE tampoco, ahí está, el PSOE tampoco. ¿Y Sánchez qué es lo que saca? Yo sí te compro, ya lo he comentado aquí esta semana, que Sánchez ha mejorado su relato, lo compró completamente. Dentro de su plan de acción para consolidarse en mayo en la Secretaría General, este era un hito importante. Ha entrado por la puerta de los leones como el séptimo diputado de a pie que entra. Los 6 anteriores lo consiguieron y fueron presidentes, él no pasa nada, es una gran experiencia, ¿eh? Hombre, bueno, es una gran experiencia, desde ahí sí crece, pero yo he dicho con claridad que hoy ha perdido, también es una experiencia, y el Partido Popular, también es una gran experiencia, y el Partido Popular le empata el partido, y luego no me resisto, porque mientras estaba escuchando, darle a la audiencia algo un poco también de comedia, ¿no?, en todo esto. Hombre, hemos vivido un gran teatro, y si tuviéramos que repartir algunos cuantos Oscars, y le resumimos y le retratamos a todos de una manera sencillísima, el mejor guión adaptado es Albert Rivera. No convendremos todos en que es así. Del 20 de ahora, ese ha sido el mejor guión adaptado. Oye, el mejor guión original, sí. Mariano Rajoy por Mariano Rajoy. Porque al final,
el presidente se ha salido con la suya. ¿Cuál ha sido el mejor corto? El Pacto sobre Ciudadanos, sin duda alguna. Para mí el mejor director de los que hemos visto, Pablo Iglesias, cuando no se mete con Felipe González. Y la mejor película son las nuevas elecciones. Pablo, Chani, luego vamos a hablar, por cierto, con la morfopsicóloga Irene López Azor, que nos va a hablar la película de terror. ¿Cómo ha visto hoy a los cuatro, en esta segunda y definitiva sesión de investidura? ¿Y qué podemos, en fin, esperar de estos cuatro candidatos si realmente volvemos otra vez a las urnas? Venga. Bueno, estoy aquí en el córner, pero he de decir que a mí me ha convencido Ricardo Martín. Totalmente. Yo no sé me que, digas. Sí, verás. Eso es noticia. Tan noticia que yo ya sé que ahora... Abran las botellas de López. Ya sé que ahora Pachi López está saliendo de Zarzuela, donde le ha comunicado al rey que Sánchez ha sido investido presidente. Y mañana, cuando vaya a los kioscos, yo veré que Pedro Sánchez es el nuevo presidente de aquí. Bueno, quiero decir que las alucinaciones no solo parecía tenerlas hoy el señor Rufián. Vamos a ver, hoy estamos en una cosa que fijaros. Rajoy hubiera tenido que ir a una investidura que hubiera sido una carnicería y hoy, hace 15 días, hubiera estado destrozado, machacado y hundido. Y hoy el señor Sánchez sería el nuevo candidato. Bueno, pues no ha pasado. Resulta que el señor Sánchez hoy ha perdido 219 a 131. Y el señor Rajoy no ha sido todavía derrotado. Derrota. Una derrota estrepitosa e histórica. Y el señor Rajoy todavía no ha sido derrotado ahí, que yo sepa. No sé si tendrá una posibilidad. Lo dudo. Porque a mí me huele todo lo que he oído a elecciones. Necesita un voto más y necesita algo más que presentar. Y no exactamente. Presentar. Porque hay una cosa. Desde hace una semana o dos meses, hoy se ha aclarado que se votaba aquí. Porque aquí teóricamente estaban votando las cosas más dispares. Una moción de censura a Rajoy. Un pacto de los toros de Guisando de los Montes. No, no. Se votaba el miércoles y hoy, Pedro Sánchez, ¿sí o no? Eso es lo que se votaba. Luego, lo que de ahí cuelga. Ahí viene el inmenso error que ha cometido Albert Rivera. Que es que lo que se votaba era a Pedro Sánchez, no a él. Él dice, no. Ya es uno de... Dice, no, le ha dicho usted no al rey. No, 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 al rey no le ha dicho Rajoy, que no le ha dicho. Yo no tengo votos. No le ha engañado, no tengo votos. Y a él tampoco le he dicho, no, es que no me quiso. No, usted le mandó una carta y se le respondió muy educadamente. ¿Por qué? Porque usted no iba a hablar usted, iba de recadero, con perdón, con un pacto ya cerrado a decirle al señor que le habían dicho, yo con usted no hablo, yo no quiero su voto. No, no, iba con eso cerrado. A que el dirigente del partido más votado dijera, amén Jesús, nada, cabo yo el hoyo, me meto en la tal, las diputaciones. Y ya me echo las paletadas encima. Y claro, resulta que no se votaba el señor Rivera, pero él sigue pensando que sí. La defensa del pacto la ha hecho el señor Rivera. El señor Sánchez seguía empeñado en hacer la moción de censura a Mariano Rajoy. Y le ha pasado una cosa tremenda ahí. Podía haber pasado eso, pero ha estallado una guerra civil en la izquierda. Y con lo que no contaba Sánchez, podía contar que Podemos hiciera esto o lo otro, sí, que no es que le presentaron una enmienda a la totalidad a lo bestia el otro día. Y la primera parte, muy buen análisis, era para demoledora. La segunda, según el propio Iglesias. Bueno, acabo con venga, esto. Acaba. ¿Qué es lo positivo que veo de todo esto de hoy? Que creo... que el Partido Socialista, no sé si Sánchez, que veo que todavía no, ha entendido de una vez que el enemigo es Podemos. Y hoy la consigna del PSOE es Podemos ha traicionado a la izquierda. La del Podemos será, no, la izquierda soy yo y usted ha pactado con otro. ¿Qué me dice eso? Todo lo que vamos a vivir de aquí al día 2 de mayo es quién... ¿A quién se consigue echarle las culpas de que por tu culpa tenemos que ir a elecciones? Para mí ese es el remate final. Los riesgos que veo de esta bronca de Podemos y el PSOE es que
tienen muchos ayuntamientos y muchas comunidades que depende la una. Porque y la aguante. Amenaza por un lado claro, por la se contrarresta por el otro. Sí. Y no creo que en ese sentido ni hay ahí ni fuego de real. Gruñidos. Sí. ¿Qué va a pasar en Castilla-La Mancha con el rodaje? Y entonces tampoco creo que vaya por ciudad. Ahora, elecciones a día de hoy. A ver. Vamos, yo vosotros, ya estoy contando. ¿Estamos más cerca de verdad de repetir las elecciones ahora mismo, también como decía Iván, que de que haya ya no un gobierno de izquierdas, que parece que se puede hasta descartar a tenor de lo que más o menos hoy, han sugerido los dirigentes socialistas? Yo creo que eso ya se han dado cuenta que no. Yo creo que no. Pero en fin, no ¿estamos más cerca de esas elecciones o de un acuerdo en última instancia de los tres, que realmente son los constitucionalistas y que, como decía también el amigo Ricardo, ¿están de acuerdo en que con Podemos no se puede ir a ningún sitio? Los clásicos decimos que no me gusta nada la orina del enfermo. Y la orina del enfermo indica que hay azúcar por todos los sitios. Quiero decir con toda claridad que todo lo que ha pasado hoy indica o aventa, como decía anteriormente, aventa a unas elecciones del día 26. Unas elecciones complicadísimas, porque yo me estoy poniendo muy pesado con el tema de Europa, como me puse pesado el otro día con el tema de las diputaciones. Ojito que Europa se está desmoronando, y que aquí frivolidades ahora de votar a Podemos, que es un partido soviético. Vamos a dejar de hablar de populista. El populismo es una gracieta populachera para divertir a cuatro. No, estos son soviéticos. Y si estos llegan al poder, toda la libertad esta de prensa que tiene, información que tenemos, libertades personales, estos se la cargarían. Porque van literalmente a eso. Es decir, una de las cosas buenas, la cosa mejor que ha pasado hoy aquí, que ha pasado estos días, es que cada quien se ha retratado. El señor Rivera se ha retratado como sobresaliente del Partido Socialista, claramente. Podemos se ha retratado como un partido soviético que va a la yugular de todos los demócratas de este país. Y podemos seguir con el señor Sánchez, que se ha retratado inane para hacer ningún tipo de gobierno. Esto es lo único bueno que ha pasado. Lo demás es llevarnos a unas elecciones en que Dios sabrá a dónde nos vamos a meter. Uh-huh. A la pregunta yo de las elecciones. Yo creo que a día de hoy son inexorables. O sea, yo creo que el cinismo tiene un límite. Y lo que se han dicho estos días y lo que hemos vivido estas semanas atrás es sencillamente irrecuperable. La metáfora de los puentes que han sido volados es completamente cierta. Pero es que hoy, en concreto hoy, se ha volado el terreno sobre el que se volaron los puentes anteriores. Por lo tanto, me parece que la situación es, desde el punto de vista de reconciliación en breve, insostenible. Pero yo me preocupa mucho más, y creo que Carlos lo comentó al principio, me preocupa mucho más lo que esto supone de reflejo real de la sociedad, que el panorama político, y luego vendrán las elecciones, y luego digo yo que alguien aprenderá, y a lo mejor nos vamos a unas terceras o a gobierno en octubre. Bueno, pues al final quiero pensar que no pasa nada. Pero si de verdad hemos construido una sociedad casi guerra civilista, con estos discursos, con estos escupitajos sobre la historia reciente de España, sobre la transición, sobre mentiras, los soviéticos, sobre el rufián ahí medio fumado con el otro, yo sinceramente me parece un puto disparate. Me parece una locura y muy mal. Mucho respeto a los electores. Muy mal. Lo habremos hecho. Sí, yo los tengo. Por ejemplo, son respetables. Y esto es lo que han dicho los españoles. Por ejemplo, tú respetas a los electores de Hitler, ¿no? A ver un momentito. Yo no sé dónde están los de Hitler. Yo respeto a los de Podemos, a los de Ciudadanos, a los de Podemos también les respeto mucho. Algunos metidos en el horno. Y a los de Bildu también, porque les han votado. Un momentito, Paola. Dinos, cuéntanos qué mensaje está recibiendo. Enseguida vamos a hablar con Rafael Simancas, diputado del Partido Socialista Obrero Español. Más tranquilos, les decíamos, están nuestros espectadores que hasta ahora se decantan. De momento está el porcentaje, 58% quieren a Mariano Rajoy como futuro presidente, 41% a Pedro Sánchez. Parece que lo tienen más claro nuestros espectadores que lo que está ocurriendo en la vida real. Andrés nos dice que Sánchez debe dimitir por perder la investidura, al igual que Rajoy por no reunir los apoyos suficientes. Regeneración ya, ni uno ni otro. Valentín apuesta por Rajoy, ya que le han llamado tapón, que salga y tape el sumidero por el que nos lleva España. Constantino nos dice que Rajoy está a años luz de todos los demás. Y Yolanda, en su tuit, nos escribe que Sánchez ha sido el gran perdedor de las elecciones y el fracasado de la investidura. ¿Cuándo dejará de bloquear la gobernabilidad? Queremos seguir escuchando lo que ustedes piensan. 58%
Rajoy, 41 Pedro Sánchez, vale, como futuros presidentes. Bueno, tenemos, sí, tenemos posibilidad de saludar ya a Rafael Simancas, que es diputado del Partido Socialista Obrero Español. A ver qué nos cuenta, qué nos dice, qué lectura hace de lo ocurrido hoy. Señor Simancas, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a ver a partir de ahora qué cabe preguntarse y qué cabe esperar de la situación, dado que la investidura no ha sido posible y que da la impresión, después de las dos jornadas de debates, que los puentes han quedado bastante debilitados, incluso rotos. Al menos PSOE y Ciudadanos, lo demás parece bastante inestable. Bueno, lo primero que hay que hacer es explicarle a la ciudadanía qué es lo que ha ocurrido. El Partido Socialista ha sido coherente. Teníamos un mandato de cambio y hemos hecho todo lo posible por desbloquear la situación y hacer un gobierno desde la centralidad de las soluciones. Ha habido otros que se han situado en los extremos del bloqueo y ha habido quien ha traicionado a su electorado. Evidentemente, el señor Iglesias y Podemos. Hoy ha hablado del beso. El beso al que se tendría que referir es el beso de Judas, porque hoy ha traicionado, no al Partido Socialista, ha traicionado a sus electores. El señor Iglesias tenía un mandato para el cambio y lo que ha hecho ha sido unir sus votos al Partido Popular para bloquear el cambio, para apostar por la continuidad del señor Rajoy. Evidentemente, los ciudadanos, espero, tomarán nota. Y a partir de ahora, nosotros seguiremos siendo coherentes. Nosotros vamos a seguir apostando por sumar para el cambio, una suma transversal que es la que sale, que es la que puede dar lugar a un gobierno efectivamente, y si otros tienen a bien rectificar, pues llegaremos a algún sitio. Si no, pues lamentablemente recibiremos el reproche de la ciudadanía. Aparentemente hay solo dos opciones posibles a partir de ahora. Si se quieren evitar las elecciones, o se forma un gobierno o un pacto PSOE, PP, Ciudadanos, o hay un pacto del Partido Socialista con Podemos, Izquierda Unida, Compromís, etcétera, etcétera. Vamos con el primero. ¿Usted cree que hay posibilidad de dialogar, de que ahora sí se pueda establecer un diálogo entre el PSOE y el Partido Popular, dado que ya se cuenta con Ciudadanos? ¿Usted cree que eso es posible o no? Se puede dialogar con el Partido Popular, pero no podemos llegar a un acuerdo para formar gobierno porque tenemos proyectos antagónicos, no voy a decir distintos, antagónicos. Nosotros queremos derogar buena parte de la legislación que ha promovido el Partido Popular. Queremos darle la vuelta a buena parte de las políticas que han llevado a cabo porque nos han mandatado para ello. Yo he recibido 700.000 votos en la Comunidad de Madrid y estoy convencido que ni uno solo de ellos entendería que yo diera mis votos ahora para la continuidad del señor Rajoy. Yo creo que no hay ninguna oportunidad para un gobierno de gran coalición. Lo llevamos diciendo desde la noche del 20 de diciembre. Esa posibilidad no existe. Solo existe la posibilidad de un gobierno que sume fuerzas del cambio de manera transversal. PSOE, Podemos, Ciudadanos. ¿Es posible el entendimiento? Sí, era posible. Hoy el señor Iglesias ha demostrado que no está por la labor, que prefiere apostar por las elecciones repetidas. Nos quiere meter en una operación que es absolutamente inviable. Nos dice, sumemos las fuerzas de la izquierda y pongámonos en manos de los separatistas catalanes. Nosotros no estamos dispuestos a hacer descansar la gobernabilidad de España sobre el señor Tardá, sobre el señor Rufián, sobre los señores y señoras de Convergencia y Unión, que lo que quieren es romper el país. Con nosotros que no cuenten para abrir la puerta a la independencia de Cataluña, ni de Galicia, ni de ningún otro territorio de España. Por lo tanto, solo existe la oportunidad de una suma para el cambio desde la transversalidad, con Ciudadanos y con Podemos. Ciudadanos se han querido sentar con nosotros, hemos llegado a un acuerdo en torno a 200 medidas interesantes y ahora falta a ver qué opinan los demás. Pinta mal, sí, porque el señor Iglesias hoy ha traicionado a sus electores. Hoy el señor Iglesias ha despedido, bueno, tendiéndole a usted la mano. Es verdad que viene después de una sesión muy agria, muy tensa, con esa ofensa, ese insulto al Partido Socialista y especialmente al expresidente Felipe González. Por cierto, no se ha disculpado, no sé si ustedes esperaban en ese sentido una disculpa.
No, porque ya conocemos cuál es su actitud. Nos da la mano desde la cal viva. No tenía ningún interés en llegar a acuerdo alguno con nosotros. Yo siempre lo he dicho, la clave de Podemos está en Carolina. Carolina Bescansa, que es quien hace las encuestas. Al señor Iglesias se le han caído hoy las máscaras. Le importan un comino los desahuciados, los parados, los precariados y los pobres. Solo le interesan las encuestas para saltar el poder. Y en la medida en que las encuestas le den alguna esperanza de que con unas elecciones repetidas puede incrementar su poder, pues se mantendrá ahí. Y en el momento en el que las encuestas de la señora Carolina Bescansa le den que baja 20 o 30 escaños, pues cambiará de posición, se embolsará, se meterá en un bolsillo la cal viva y entonces posiblemente nos llamarán. Las máscaras para el señor Iglesias y para Podemos han caído. Tanta retórica contra las élites, tanta retórica contra los de arriba, tanta apelación a los desheredados de la tierra para acabar sumando sus votos con Mariano Rajoy para mantener el gobierno del Partido Popular. En fin, hoy las máscaras han caído por fin. Por tanto, ustedes, señor Simancas, descartan a priori, por lo que usted nos dice, que haya posibilidad de entendimiento con Pablo Iglesias en estos dos meses, salvo que el señor Iglesias y Podemos acepten participar de ese pacto suscrito ya con Ciudadanos y desde luego no ponga las condiciones imposibles que hasta ahora ha estado poniendo, como el referéndum e incluso participar de forma paritaria en ese gobierno de coalición. Siempre y cuando el señor Iglesias siga manteniendo la condición de abrir la puerta a los separatismos, siempre y cuando nos mantenga la condición de esa vicepresidencia plenipotenciaria mandando sobre jueces y fiscales, siempre y cuando nos plantee esos 96.000 millones extras de gasto público que no sabe nadie de dónde salen, es imposible llegar a un acuerdo con nosotros. Y ellos lo saben, lo plantean así porque no quieren un acuerdo ahora. ¿Querrán un acuerdo en el futuro? Insisto, dependerá de las encuestas. Si el señor Iglesias entiende que está bajando escaños, que ha bajado 10, 20, 30, 40 escaños, entonces nos llamará. Si no, pues probablemente, como lo que le ciega es el poder, pues intentará el sorpaso en unas elecciones repetidas. Estas son las opciones. Depende del factor Carolina. Las encuestas de doña Carolina Bescansa, que por lo que seguía el señor Iglesias, más allá de los desahuciados, de los pobres y de los parados, que le importan bien poco, como ha demostrado esta misma noche con su voto. Don Rafael Simancas, le agradezco también su presencia en el Cascabel esta noche en 13TV. Gracias y muy buenas noches, señor Simancas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, pues ya habéis visto que el señor Simancas dice todo va a depender de, o todo va a depender de las encuestas de la señora Carolina Bescansa. Si miras a Podemos, ¿qué te crees? ¿Que el PSOE no va a mirar, claro, las encuestas? También todo. ¿Y suyas, el PP no va a mirar las suyas? Claro, todos lo van a mirar. Pero dice que la decisión depende, sí, de eso. O sea, que rebajará todas la tensión. Sí, sí. Y todas si las decisiones. Ve, si ve que no van ganando. Y subirá la apuesta si ve que van ganando. Pero como en todos los casos. Pues claro, claro. Solo van a hacer que todo. Está explicando. Hemos descrito varias veces el apocalipsis. Y yo no lo veo tan apocalíptico. Hombre, si hablamos de la sociedad que hablábamos antes, pues probablemente sí, tenemos una sociedad que refleja muy bien el nivel político que vemos todos los días, pero seguramente también el nivel de las tertulias políticas, el nivel en la calle, en fin, esto es lo que hay, ¿no? Y nos lo deberíamos de hacer mirar. Pero a efectos políticos no nos pongamos tan estupendos, porque lo que probablemente vaya a ocurrir es que estemos más cerca de una gran coalición formal o de una gran coalición por el método de que el tercero de los partidos de esa presunta gran coalición se abstenga. ¿Y por qué? Bueno, resulta evidente que no se van a poder entender con Podemos, por distintas razones todos le tienen como un rival o como algo antagónico o como un enemigo, de manera que si se repiten elecciones, como parece probable, no pueden repetir la misma actitud que han mantenido en estos últimos dos meses. ¿No ha dicho eso Rafa Simancas? No pueden, ¿no? Y digo por qué. Si Rafa Simancas puede decir misa en latín. Cuidado que Ricardo es un representante. Ha sido bastante clarito, ¿eh? Sí, es un representante. Pero a lo que voy. Sí, bueno, ya. Yo es que tengo la mala razón otra vez. Tengo la Simancas le da la razón a Cristina. Pero yo es que tengo la mala costumbre de no creerme nada de lo que dicen. Porque no, porque recuerdo lo que han dicho el día anterior. Recuerdo lo que han dicho el día anterior y no se parece. Entonces, a lo que voy, si no se van a entender con Podemos y no pueden repetir lo que ha pasado en estos dos últimos meses, la única solución que puede haber, si hay elecciones, es que se entiendan los tres.
¿Y cómo se van a tener que entender los tres? Quizás lo que esté en debate en esa hipótesis, pues saliendo algunas de las personas que han protagonizado este momento. Pero que se van a entender el PP, Ciudadanos y el PSOE porque no se pueden entender con Podemos, resulta evidente. Lo que pasa es que el precio a pagar, muy probablemente por culpa de Pedro Sánchez, que se ha pagado su supervivencia en el partido o renovarla un par de meses montando este espectáculo, muy probablemente el precio a pagar ha tenido que ser pues asistir a este espectáculo. Pues pero de verdad que en cuanto haya elecciones, poneros a pensarlo a fríamente, Cristina. ¿Se va a volver a repetir esta separación entre unos y otros? Pues no, se van a tener que entender. Que ¿y en qué orden? El que gane las próximas elecciones va a gobernar. Vale. Ya está. Ha dicho dos cosas relevantes, Simancas. Una, le ha preguntado a Antonio, ¿hay posibilidad de diálogo con el PP? Dice, pues de diálogo sí, el primer dirigente que oigo decir que sí, porque acordaros que el Comité Federal dijo que no, le puso el rotundo, porque ha sido Pedro Sánchez, pero ha sido el Comité Federal. Entonces, primera cosa positiva, y luego ha añadido, que por lo menos puedan hablar, pero no podemos formar gobierno. Bueno, pero si dialogan, se sientan a dialogar, igual resulta que se llega a un camino de abstención, o en fin, otro camino, pero no lo ha cerrado rotundamente. Claro, claro. Primer dato relevante, déjame, y solo otro. Sí, y el otro dato relevante es que tampoco ha cerrado la vía a un acuerdo con Podemos, sino que ha dicho que Podemos va a depender de las expectativas electorales, o sea, de Bescansa, para aflojar la cuerda o tirar de ella. Claro. Y llegar a un acuerdo o no llegar. Y ahí ha sido, a mi juicio, muy certero. Cristina, no suma. Cuando se forma una coalición pequeña. PSOE y Podemos no suman. Carlos Iván, venga, ¿qué pasa con Irene López? Añadir algo a lo que vosotros decís. Cuando se forma una coalición entre dos partidos, el segundo, que es el que va de añadido, va de adenda del primero, es el que más tiene que ceder, por una razón fundamental. Porque en Alemania pasó esto con el SPD, que cedió incluso a su líder. Sin embargo, Merkel está ahí. Es decir, que lo evidente es que, puesto que a Rajoy no va a ceder, porque ya hemos dicho y hemos coincidido casi todos, o todos los que estamos aquí, que es el líder en este momento, porque Ciudadanos le ha hecho todavía más líder, Rajoy va a seguir. Pero Sánchez, a lo mejor, tiene que ser sacrificado en aras de llegar a un acuerdo con el Partido Popular pasadas esas elecciones. Claro. Eso es lo que a mí me parece. Y esa es la única razón que avala, solo dos segundos, que a lo mejor al final del camino Pedro Sánchez se abstenga. Es decir, que si él ve que en unas nuevas elecciones se da una galleta electoral y le van a cortar la cabeza, una lectura tan prosaica y tan tripera como sobrevivir es la única que le puede hacer abstenerse en el último segundo. Pero lo normal es que lo ha llevado tan lejos que no le quede más remedio que ir a nuevas elecciones. Claro, pero en esas nuevas elecciones, insisto, el que las gane va a tener que ser presidente, porque no pueden hacer lo mismo. Y la única duda que tengo yo es si ganando el PP, Rajoy puede volver a ser un obstáculo para un acuerdo con Ciudadanos y para una abstención del PSOE en el que tampoco esté Pedro Sánchez. Es la única duda. Estoy con Aranjo en que al final, el resultado a final de año que vamos a tener es un gobierno del Partido Popular. Claro. Veremos cómo queda Ciudadanos en las nuevas elecciones, pero no creo que saque más allá de los 40. Si sigue así, pero también os digo una cosa, en política hay que dejar de contar los días y de contar los años y contar las semanas, que cada semana hay muchísimos movimientos. Hay muchísimos movimientos. Y son 54 si quitas los festivos. Hay mucho movimiento. Sí creo que vamos a ir hacia una abstención al final del Partido Socialista. Yo creo que estás en lo cierto. Y ya veremos, a ver qué pasa. A lo que va a contribuir mucho lo de Podemos con Izquierda Unida. Correcto. Y luego, como me gusta mostrar siempre quién gana, quién pierde, de diferentes maneras. Ya hemos dicho los Oscars, ya hemos dicho quién ganaba, quién perdía. Yo creo que es importante explicar estratégicamente qué perseguía Ciudadanos, que hemos sido muy críticos hoy a la noche con ellos. Ellos perseguían dividir el hemiciclo de esos 350 entre moderados y radicales. Pero si preguntáis en la calle lo que han visto, si eso ha sido el resultado, se ha dividido entre izquierda y derecha. Y ellos han quedado en el lado de la izquierda. Por eso tienen tanta crítica. Lo digo desde la base estratégica, es importante. Y luego, rápido, hay sondeos que hemos visto las últimas semanas, y como ha salido Simancas hablando de cifras, y las cifras de Bescansa, y Bescansa sabe manejar muy bien las cifras, y hace muy bien su trabajo, y es muy buena estratega, que quiero destripar en 10 segundos. Que subía Ciudadanos muchísimo y bajaba Podemos muchísimo. Es decir, que había una correspondencia, incluso que el PSOE subía a 4. Yo sí veo que el Partido Socialista... Que el Partido Socialista... Perdóname, ¿qué sondeo es ese? Ese es el sondeo de Sigma 2, que es una empresa que además sondea siempre muy bien, que quede claro. ¿Pero de cuándo es ese sondeo? Pues de hace, yo creo, semana y media, más o menos. Sí, semana y media. Que se contrastaba con un sondeo de Paco Maruenda, de NC Report, en La Razón. Sí.
ese sondeo está bien hecho y está muy bien hecho, eso que quede claro. Otra cosa es que cada semana, y en función de cuándo sondeas, hay muchas variables que se... Que se mueven, ¿no? Pero cuando veamos que quiero que la gente tenga las herramientas en escaños, dejemos de hablar de votos, en escaños, esto va de asignar escaños en provincias. Esas grandes subidas, esas grandes bajadas, claro, que sepamos que no estamos hablando de las Castillas, que estamos hablando de la provincia de Madrid, estamos hablando de Barcelona, estamos hablando Valencia, de Sevilla, Valencia, de Málaga, para ver si les cuadra o no les cuadra, para que la gente tenga esa herramienta cuando vea esas cifras, Iván, porque es mayoría, muy fácil la, asignar o no. Sí. En situaciones como esta... Yo sí quiero hacer una pregunta. Yo termino. En situaciones como estas, y ya verás lo corto que creo que es hoy, en situaciones como estas, los sondeos cuando se publican se quedan viejos. Cada semana se quedan viejas. Hay un elemento. Claro. Yo creo. Brevemente, Chani, que está tan breve, tenemos que saludar ya aire. Hemos llegado al final de una pasarela. Durante todo este tiempo, el señor Sánchez ha sido el encomendado real. Hoy ya no es encomendado real. Ha sido el presunto presidente. Hoy ya no es. Las derrotas castigan. Y eso es lo que quizás no estén valorando. Yo estoy convencido que Ciudadanos está eufórico. Creen que han ocupado el centro de la vida política y que la gente los ve como los que querían facilitar un gobierno. Y puede que lo crean con buena fe, pero hay percepción por ese lado, pero hay otras. A mí me ha sorprendido muchísimo una declaración de Girauta de hoy. De Girauta. Que sigue diciendo que a partir de ahora el pacto hecho con el PSOE es como lo que se llevará todas las negociaciones. Esto es, se meten en el ronzal del Partido Socialista. Mi pregunta es, ¿en las elecciones también o qué? Porque Sí, lo que están diciendo es que es un pacto. Oye, que puede firmar también el PP. Claro. Vamos a ver. No te enteras, perdón. Lo que está diciendo Girauta es que están enamorados de ese papel que han firmado y que hoy... Ha sido que derrotado. El PP no puede firmar un acuerdo que lo primero que hace es decir su política es un desastre. Parte con el PP, vas a hacer con esas palabras. Escúchame. Ya lo verás. Si pacta con el PP, pactarán un acuerdo, pero con el acuerdo cerrado. Bueno, vamos a ver. Psicóloga Irene López Azor. Buenas noches, Irene. No, que no nos dejan hablar, ¿verdad? Sigue a mí. Bueno, vamos a ver. Quiero que Irene analice, a través de los gestos, de la forma en que se han comportado los cuatro dirigentes que han, digamos, protagonizado la investidura del señor Sánchez, a través de sus gestos, de su forma de expresarse, de mirar. ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué deduces? ¿Si han estado relajados o no? Si unos han estado más nerviosos que otros. Efectivamente. Si alguno estaba proyectando ya su imagen más allá de la coyuntura de la investidura, etcétera, etcétera. Cuéntanos, empezamos por ejemplo por Sánchez. Te digo que lo más interesante estaba en el hemiciclo, para analizar las caras, porque desde luego era Pues sácanos tú todas las caras. Vamos con Sánchez, que a ver, Sánchez, que era el protagonista principal. Venga, Sánchez, lo más importante que destaca en la intervención de hoy es dos cosas. Primero, que no acaba de estar relajado. Él sigue titubeando y, sobre todo, titubea una palabra clave, que es cuando inicia su discurso y dice mi candidatura. Y se traba, y entonces ahí tiene lo que llamamos el lapsus linguae, ¿sabes? Inconsciente ya... O sea, entonces, si empezamos un discurso donde tú ya no lo ves claro, mal podemos convencer al otro. Se le sigue viendo muy nervioso, se le sigue viendo como que el tono de voz es como si fuera un profesor de escuela o de universidad, le queremos darle más enjundia, pero sí que es verdad que se nota que hay algo que no se lo cree. O sea, y en la mirada, sobre todo, importantísimo, yo lo que veo es una mirada de miedo, una mirada que hasta ahora no habíamos visto porque iba bastante confiado, pero que aquí cada uno sabe a lo que se presenta, y si te presentas a presidente de gobierno, creo que tienes que tener unas cualidades que si no las tienes, nos dedicamos a otra cosa. Y a mí, mira que es un hombre, siempre lo he dicho, muy guapo, pero la belleza no es suficiente para gobernar un país. Importantísimo sobre todo. Entonces, súper importante, sobre todo, los cambios de gestos que tiene cuando sonríe a los que quiere buscar en cómplices en el hemiciclo y a los que sabe que tiene que poner menos cara de amable a cuando le están atacando. Pero lo tiene bastante estudiado.
para mi gusto, está mal aconsejado. Creo que si hubiera tenido unos buenos asesores, hay errores que no debería haber cometido. Como, por ejemplo, creerse el discurso. O sea, a mí me parece un error básico. Te tienes que creer el discurso y, de hecho, hay una cosa muy interesante que vamos a analizar. Pero hoy o el otro día, ¿cuándo crees tú que no se ha creído el discurso? Ni el otro día ni hoy. No se lo ha creído. Para mí no, le falta, no creía lo que le falta fuerza. Se lo cree, sí, falta, sí. Pero cuando sí, pero no le tiene falta cuando te salen las entrañas, cuando tú dices algo que estás convencido, de hecho, lo vamos a ver luego en Rivera, no te hace falta tanto el papel, porque tú sabes lo que estás diciendo y tú estás perfecto y el tono de voz convence. No tienes que estar mirando el argumento, que sí, que es necesario los puntos leerlo, pero las miradas son mucho más contenidas las que ha tenido Sánchez, para mi opinión. Si queréis... Pues espera un momento, Irene, vamos a poner, a ver si podemos pasar el momento en el que sale ya Sánchez después de la investidura fallida y atiende a los colegas que le ponen los micrófonos para valorar, en fin, la sesión. Y la cara de... Sí. Se le ve cara de disgusto. Decía el amigo Ricardo, dice, dulce derrota, hombre, la cara no era de dulce derrota. Ha derrotado a todo un líder, ¿eh? Por eso, vamos a ver si podemos ver ese momento, por favor. Cuando abandona el hemiciclo. Ahí está. No, siento no. En el alma que hoy España sí, no tiene... Sí, pero no está, no es él, ¿no? No. Vamos a ver, es no el es momento... Tú, claro, sale en los pasillos. ¿Cómo que no lo tenemos? Si tenemos... Ah, no, no podemos pasarlo ahora. Si lo hemos pasado antes. ¿Lo hemos escuchado? Ha salido antes. Y además, si quieres... Claro, pues eso, venga, vamos a ponerlo. El total, ¿eh? Que el señor Sánchez valora la sesión fallida hoy, en los al pasillos. Al borde del infarto, sí. Sí, ese, venga, ponlo. ¿Vale? Venga. Siento en el alma que hoy España no tenga gobierno porque haya habido dos partidos políticos, el Partido Popular y el Partido de Podemos, que hayan bloqueado a aquellos partidos políticos, al Partido Socialista y a Ciudadanos, que estamos Irene, proponiendo una... Irene, ahí lo tienes. Sí. Os voy contando, porque es muy curiosa la imagen. Sí. A mí la frase que me sale es, los chicos no lloran, ¿vale? Sí. Pero se ve sobre todo la rigidez en el cuello, el trago saliva, intento mantener la compostura y sobre todo cómo la cara y todas las facciones empiezan a caer, a no estar tan relajado y sobre todo esta angustia de no me he salido con la mía o no ha funcionado como yo tenía previsto que funcionara, que también más o menos todo lo preveíamos. Pero sí muy interesante sobre todo el tema de la mirada, cómo él va conteniendo la mirada y fijaros cómo mira a todo el mundo y no deja nunca la mirada fija. Es para no dar el valor ni la importancia a ninguno, no por nada, sino porque me pueden pillar mi estado emocional, como si casi no lo analizáramos. Entonces, pero sobre todo yo que me fijo es en toda la rigidez del cuello, que está con el nudo en la garganta. Pero hombre, la cara es de circunstancias. Es la cara de circunstancias. Que sería ha retratado un líder para el futuro. Bueno, sí, sí. Oye, pues antes de entrar con Rajoy, permíteme, Irene, porque queremos analizar también Rajoy, la intervención de hoy y la del... Nos ha dado la impresión que el miércoles estuvo más relajado, estuvo más brillante y hoy ha estado... Más rígido. Yo creo que ha estado mejor hoy. Y luego analizaremos también a Rivera y a Pablo Iglesias. Esperantes, le recuerdo que este es el nuevo Ángel Driver. Vamos a ver, antes de volver con Irene, decías esto algo a propósito de lo de los hombres no lloran, que comentaba sí, antes no, Irene no, sí, simplemente en es un esa comentario imagen de, para que de Pedro Sánchez. Siga clavándolo, ¿no? Pero se me parece extraordinaria definición sí, a Pedro Sánchez sí, con cuatro palabras. Los chicos no lloran. Exactamente, ha sido, la batería para Irene será el día que consiga hacer un buen retrato de Ricardo. ¿Tú vamos a analizar. Uy, espérate, que ahora te contesta es Ricardo. Es descifrable. Vamos con Rajoy. Venga, ¿tiene Rajoy en la sesión de investidura? Ayer y hoy. Venga, para llorar. Entráis en el debate. Con Rajoy, yo la verdad que a mí me ha gustado más hoy que el otro día. El otro día yo le vi algo un pelín más nervioso. Hay que recordar que Rajoy maneja excelentemente los tiempos, es brillante manejando tiempos y de hecho lo que vamos viendo en estas sesiones es que cada vez está más relajado con la cara. Claro, no me es extraña. Un hombre externo, no, porque yo creo que él es un hombre muy analítico y escucharle esa cara relajada con esas ironías y esos giros, que sea capaz de hacerlo, ya me parece todo un logro, porque yo creo que él ni lo pensaba. Pero yo creo que él puso un órdago muy grande, se la jugó y él cada vez va viendo que le va saliendo bien. Es decir, que al final su objetivo serían elecciones y lo está consiguiendo. De hecho, vemos cómo está, relajado, habla con todo el mundo, sonríe. Pues un poco lo que decía antes Antonio, que de tener esa compostura tan rígida, porque es una persona muy rígida, muy intransigente con él mismo, siempre con el análisis bien hecho,
ha sido capaz de relajarse y disfrutar, por decirlo de alguna manera. Dos días sí, más y le pega un beso en los morros. Se está disfrutando, pero dejadla que lo cuente. Irene, por favor. A este hombre se le cae un obús al lado y dice, ¿qué se ha caído? Y no se inmuta, pero porque él es muy analítico y tiene la estructura mental muy cuadriculada. Y eso entonces, no es por eso, a mí verle con esas ironías y esa relajación que no estamos acostumbrados, dices, bueno, estás tranquilo en el fondo por dentro. Y estás un poco el objetivo que se había marcado el partido, lo estás cumpliendo con mucho riesgo, porque para mi opinión ha sido un riesgo muy, muy alto, pero él cada vez se ve más relajado y empieza a hacer pues estas ironías que la verdad es a mí me sorprende. Pero porque se ve más presidente. Ay, por Dios. Es más relajado. Déjala que haga la exposición. Yo creo que Irene lo está clavando y hay un punto que yo no me resisto a decir aquí, porque si de verdad, solo me gustaría, yo creo que no sería coherente que Rajoy al final se lanzara la iniciativa, pero me encantaría que lo hiciera solo por ver el match, el partido entre Rajoy y Pablo Iglesias. Él, como ese político más del siglo XX, pero que lo domina a la perfección como primer parlamentario, que lo demostró, y ese otro político del siglo XXI con sus técnicas, porque Pablo estaría más parejo de lo que parece. Pablo Iglesias es de 1900... Iván. Pablo Iglesias es de 1917, es de la Revolución Soviética, es de la Irene. No, pero no voy por los contenidos, voy por los roles. Octubre del 17. Sería muy parejo. Te había gustado más hoy que el otro día, sin embargo hoy ha estado... Yo estoy absolutamente conforme con eso. Más agresivo, más... demasiado agresivo. Es que a mí me choca mucho verle tan irónico. Y con esos juegos... No estuvo el otro día. Él es así. Hoy ha estado más... Yo le he visto, bajo mi punto de vista, a mí me ha gustado hoy más. De hecho, el otro día tuvo varias metidas de pata. Es el lapsus lingüe que él también le falló. Exacto. Entonces, yo creo que esto es como cuando haces una función de teatro, que la primer pase vas nervioso y el segundo ya vas mucho más relajado. Y sobre todo, yo lo que veo es que va mucho más confiado. La forma de abrir los brazos, en ningún momento se exalta, como podemos ver a un Pablo Iglesias, que es histriónico, pero él va tranquilo, sorprendentemente tranquilo. Y de hecho es como si estuviera pues, hablando de para los suyos y ya está. Y me escucháis todos bien y sin más. Bueno, ¿quién es el siguiente? El siguiente es Abel Rivera. Venga, pues vamos con Rivera. Si mal no recuerdo. Sí. Entonces, Abel Rivera, lo que os decía antes del tener un discurso preparado. Desde luego, comunicación no verbal es el que mejor lo hace. Esto, las cosas como son. La diferencia entre el otro día y hoy ha sido el tono de voz. Ha sido un tono de voz mucho más seguro que el otro día. Dentro de que lo que a mí más me gusta de Albert Rivera es que, vamos a ver si podemos ver un plano, se ve muy poco el papelito que lleva del discurso. Sí, ahí lo tienes. Es que es una mini hoja que tiene cuatro puntos y eso es lo que convence. Él no se pone nervioso, él argumenta perfectamente, domina, como sabemos todos, por su buen marketing, todo lo que es el hemiciclo, pero sobre todo es que se lo cree. Y lo que él, la intención que él pone de transparencia en lo que son sus ideas y de su partido, lo está transmitiendo. Con lo cual, las personas que han votado a Ciudadanos seguramente se vean bien reflejadas y no traicionadas por el candidato. A mí, desde luego, me parece muy... Bravo. A mí me faltan años a Albert Rivera. Yo creo que llevas un excelente político con 5 años, pero yo sí que le veo una buena carrera. Está claro que improvisa muy bien sobre la preparación. Él no lee prácticamente... Pero porque te lo crees. Es que tú cuando te crees algo... Va preparado. Él se prepara muy bien. Él se prepara muy bien y porque sabe las técnicas. Sí. Y luego es que siente la pasión. Pero es una pasión relajada, no es una histriónica como puede ser Pablo Iglesias. Es una pasión que transmite. Y transmite desde la tranquilidad y transmite desde la buena argumentación y sobre todo con un discurso sintáctico muy bien armado. ¿Tú no has visto ninguna contrariedad hoy en la persona, en la cara? Porque claro, estamos hablando de alguien que está apoyando ese pacto y esa investidura que sabía que iba a estrellarse. Yo no le he visto ni el otro día ni hoy. Sí que es verdad que le he visto que gesticula más hoy. Pero también porque había más presión hoy que el otro día, indudablemente. Pero lo que es el argumento y sobre todo el tono de voz ha sido más fuerte hoy que el otro día. Irene, o sea, por el tono yo diría que ha estado mejor hoy que el... Y en esta irritación patente contra el Partido Popular, ¿has notado que era artificial o sencillamente que le salía del alma? Ahí hay un punto de artificio, porque claro, él tiene que dejar una puerta abierta en algún momento, porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces intenta, de forma muy inteligente, que esa agresividad muy encubierta o ese rechazo no le cierre ninguna puerta. Está perfectamente modulado. O sea, Meme es un hombre que estudia, que se lo tiene preparado, que se lo cree, que siente pasión y sobre todo controla el escenario. Sí, pero tengamos en cuenta una cosa. Este hombre... con lo joven que es y esa naturalidad innata y esas dotes de comunicación muy personal, vienen nada más y nada menos
que de nacer y de curtirse del Parlament de Cataluña, sí, con los morlacos que le han salido allí estos años, desde que no era nadie hasta sacar 40 diputados. Tiene muchísimo más training, muchísimo más que Pedro Sánchez de lejos. De lejos. Y eso se nota. Y se nota a la hora de... se nota la experiencia. Que cuando tienes que lidiar con... Bueno, pues vamos con... Vamos con Pablo Iglesias. Entonces, Pablo Iglesias, volvemos a lo de siempre. Es muy modesto, ¿no? Así en general es modesto. Sí, es modestísimo. A ella casi no le gusta la televisión. A mí ahí sentado me llamó puta. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. A Pablo Iglesias casi no le gusta la televisión, le gusta salir en los medios, no le gusta sentirse protagonista. A mí lo que me sigue un poco echando mucho para atrás y que deberían los asesores decírselo es que deje de enfadarse. ¿Por qué? Porque todo el discurso, dentro que juegue con las ironías y que pueda defender sus ideas, que es totalmente lícito y es lo que debe de hacer, cuando él se enfada, los demás no escuchan. Esto os pasará a todo el mundo. Es decir, cuando yo me enfado con alguien, lo primero que me va a decir es no me grites, porque el contenido no llega. Entonces, de Pablo, sobre todo, a mí me interesan mucho las caras cuando él escucha y mira. Y enfadado es que está siempre enfadado. Y cuando se baja del enfado, se me va a otro polo, que va al polo de la ironía. Y donde el argumento se vuelve a caer. Entonces, lo que debería hacer es equilibrar. Porque él, o sea, la gente que es de izquierdas o que apoya, tiene el derecho de poder escuchar tranquilamente con una buena argumentación. Luego, exageradísimo este movimiento histriónico que vemos siempre con las manos. Oye. Es muy. Porque es para llamar más la atención. Entonces, no hace falta tanto armatoste, no hace falta estar tan actuado. Es mucho más sencillo. Si con que te creas las cosas, la gente le llega. ¿Sabes cuál es su entrenamiento? Y por eso habla la así. La Asamblea de Facultad. La Asamblea de la Facultad del Instituto. Vale, que se ha trasladado la Asamblea de la Facultad del Instituto o el plató de determinado estudio de televisión al Parlamento y a la actividad política diaria. Sí. Y es el mismo training que el otro, pero a lo bestia. Y por favor, que se suba suba los pantalones. No, y que se suban los pantalones porque nos lleva ya a nivel de las rodillas. Esto se ha hablado muchísimo. Para mí. El mismo ha contado la historia, dice, hombre. Creo que aquí, y bueno, yo lo suelto, se juega una falta de respeto. Es decir, estás en un lugar que debes un mínimo de respeto. Entonces, si tú quieres darte un beso y un pico y un abrazo con quien quieras, fenomenal, pero igual fuera del hemiciclo, porque estamos justo terminando y además era en medio. Entonces, yo el sentido no lo veo. Creo que bueno, pues es un poco más de lo mismo, donde se pierde un poco de respeto a la seriedad que debe de tener esta cámara. A la institución. A la institución. Yo, pero claro, los que... Pero los no, porque se dé un beso, pero me parecería igual de mal que se lo diera con una chica. Es decir, me parece igual de mal que se lo diera con un hombre que con una mujer. Para mí es exactamente igual. Se pierde un pero poco me parece que pierdes el respeto a algo que es muy serio. ¿Y qué significaba todo esto? Yo es que no acabo... La última vez que vimos eso fue Iker Casillas con Sara Carbonero en la final del Mundial. Claro, pero era un partido de fútbol que cabía. Y bueno, eran prometidos, ¿no? Y bueno, cuando formula toda esta panoplia de citas y tal, ¿no es artificioso? ¿No parece un simulador de cultura? ¿Sabes lo que pasa? Que la funciona muy bien. Entonces yo creo que es un arma que la funciona muy bien y que de hecho todo el mundo esperamos a ver cuál es la cita que va a soltar ahora y a ver qué es lo que va a decir. Y no lo va a dejar. De hecho, es de las cosas que menos me molesta de él. Pero es un simulador de cultura. Es un simulador de cultura. Sí, pero bueno, a mucha gente le va muy bien así, también te digo. Yo creo. Porque tienen que estar apoyados. El movimiento asambleario. Es un movimiento. Es social. Son círculos. Pero bueno, también es coherente con su ideología. Eso está estudiado, ¿no? No es que esté estudiado, vamos es que la peña. Va con la peña, pero por su ideología es así, entonces hay que respetarlo como al resto de... Yo creo que lo pregunto, no, que no es no, no, por eso, o sea, para mí eso no es lo importante. Que vaya a ver, un momento, Iván, que una cosa, yo creo que desde el 20D, el tema que está encima de la mesa, que por cierto ha sido inexistente esta semana, y es el tema vehicular, troncal, clave, que es Cataluña, tratan de simbolizar a su manera. Yo no sé si tiene una óptica, como aquí se comentaba, el beso que no le quiere dar Colau a Pablo Iglesias. No creo que sea eso. Pero yo sí creo que en su óptica un poco más externa, aunque no lo hayan comunicado, porque obviamente la foto da para memes, da para un montón de cosas,
han querido visualizar un poco esa unión Cataluña-España y lo que ellos lanzan a su propia gente. Yo estoy convencido que va por ahí. Insisto, Cataluña ha estado desaparecida esta semana y ese es el motivo de los pactos, los no pactos y todo. Al gesto del pico le das demasiada trascendencia. Muy rápido. De verdad que no estaban pensando en la Generalitat. Pero a ver, vamos a ver si nos... A ver, Antonio, brevemente, por favor. Estaba pensando en la foto. Muy rápido. Lo que ha dicho hoy sobre lo de la Calviva. Esto nos puede gustar o no. A mí no me gusta. No me gusta que vayan con esas pintas, que se den besos en el Parlamento, pero no por las pintas ni porque yo a lo mejor las llevo peores a veces y por los besos, que doy todos los que puedo, sino porque no es el momento y es el sitio. Pero esto no es lo grave, es que desvían la atención. ¿Qué es lo grave? Pues que en el Parlamento ahora hay gente que al rey le llama ciudadano, que al Felipe González le pone a parir y que en definitiva está dudando de la propia vigencia del sistema. A mí me recuerdan más a... Y que al PP le compara con Bildu. Sí. Y que al PP le compara con Bildu. Salvando las distancias me recuerda cuando los talibanes derribaban en Afganistán las estatuas, que era como para decir, no existe civilización anterior, solo la mía, y sí, a partir de que yo llego. Sí. Entonces, lo grave es que tenemos ahí una tropa entre el rufián este, que el apellido se lo ha puesto alguien con mucho acierto, Iglesias, y toda esta gente que no creen en nada, que no empiece por ellos. Y esto es lo realmente llamativo, y esto es lo que a mi juicio debería ser capaz de unir al resto de los partidos en percatarse de que no se conforman con conseguir votos. Lo que quieren es cambiar. Estamos en la recta final, perdón. Es que entonces quiero. Pues le ha preguntado, él no se ha disculpado, se lo hablaba, yo se lo comentaba a Rafael Simancas anteriormente en la entrevista, Felipe. Y él no se ha disculpado cuando habló de Felipe González, que estaba, que bueno, tenía el pasado manchado de Calviva en referencia a los crímenes de los GAL, ¿no? Y hoy le han preguntado, sin embargo, antes de iniciarse la sesión de investidura, ya el final, le han preguntado a él, bueno, si se disculpaba o no y por qué hizo la referencia. Y mirad lo que ha dicho él. Creo que no dije nada que fuera mentira. Si he mentido en tal cosa, pues que nos lo digan. Pero creo que lo que dice es cierto, que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Creo que de nosotros se han dicho cosas gravísimas y muy gruesas, no solamente en los últimos dos años, incluso en las últimas dos semanas. Y nosotros, a pesar de todo, seguimos actuando en función del interés general, pensando que tiene que haber un gobierno progresista en este país. Incluso las cosas gruesas sobre nosotros se dijeron ayer. Yo creo que algunos no deberían tener la piel tan fina y deberían preocuparse de lo que es realmente importante, de formar un gobierno de coalición progresista que se tiene que fundamentar en las garantías. Bueno, ya he visto que pero es que le han preguntado a la diputada de Canarias, Victoria Rosell, diputada de Las Palmas por Podemos también. Y fue juez, la juez Victoria Rosell, o ex juez en este caso. Y le preguntaron por lo mismo, decir, bueno, ¿y usted cómo ve esto? Usted que además ha sido magistrada, que alguien se acuse, o sea, que alguien desde en el Parlamento, su líder además, acuse de esa forma tan ofensiva y tan grosera al expresidente del gobierno, Felipe González. Vea lo que dijo. Yo no sé si habría utilizado esa frase, creo que responde a la verdad y estamos en unos tiempos en los que algunos tenemos que soportar mentiras y otros no soportan, bueno, pues algo que está ahí. Dice que es verdad, o sea, fíjese, ¿eh? Vamos, pero que Felipe le daba caña a Maduro. ¿Puedo yo? 10 segundos y ni uno más. 10 segundos. Interpretación, en realidad lo que hizo Pablo Iglesias fue algo medido. Él estaba haciendo una provocación muy conscientemente de que la hacía buscando lo siguiente, la ruptura. Vamos a ver, Pablo Iglesias se quiere comer al PSOE, le quiere hacer una OPA junto con Izquierda Unida. Y lo que intenta hacer es que la ruptura la haga el otro. Y eso era una provocación tan a fondo para que el Partido Socialista dijera hasta aquí hemos llegado. Y no... Yo te digo, eso lo vamos a seguir viendo, porque ellos han dicho hoy, eres un traidor a la izquierda. Venga, 10 segundos. Ricardo Martín, mira, ha hecho Ruiz Gallardón una extraordinaria entrevista en la revista Capital, y cuando le preguntan por Podemos, dice, cuanto más se les ha demonizado, más éxito han tenido. Quizá en política con el adversario como Podemos, la medida más eficaz puede ser no tanto demonizarlo como desnudarlo. Esto es justamente lo que hace Sánchez. ¿Para qué se va a cabrear con Sánchez sobre el tema de la Calviva? Es absurdo. Es que es la estrategia la que es acertada. Y la táctica que se tiene que hacer con Podemos, que es la acertada. Aquellos que se meten tanto, como bien dice Ruiz Gallardón, y les demonizan, provocan un éxito mayor. Este es el problema. Cristina, yo creo desde luego que no, vamos, yo no creo que se pueda permitir a estas alturas
Y bueno, una jueza que parece mentira que haya estado en el poder, vamos, en, que haya sido antes magistrada. Antes de ayer, ¿eh? Además, antes de ayer. Eso sí que es increíble. Y que a estas alturas se pueda decir por parte de Iglesias que es que está diciendo una realidad, pero por favor, un respeto, porque ha habido una serie de sucesos y una serie de hechos que no... en la cárcel que no por es, eso. Claro. Yo solamente quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa. Y que además lo diga un señor que está cobrando de un régimen terrorista como el de Irán, que mata a las mujeres, que mata a los homosexuales, que persigue a los disidentes y que tiene un respeto por las libertades y por los derechos humanos cero, me parece una cosa repugnante. Dos asuntos. Esto es a lo que se refiere Ruiz Gallardón. Ricardo, cuanto más hacéis esto, Ricardo, más votos tiene Ricardo, Podemos. Oye, ya dos, hemos pasado tú. Dos pues, asuntos venga. Telegráficamente. El primero, desde el punto de vista de Podemos. Lo de Felipe González de Acalviva, me parece que por extensión, el problema de Pablo Iglesias and Company es que lo que odian, y subrayo la palabra odio, es la transición democrática y todo lo que ellos representan. Claro. Y meten el mismo saco a Felipe. Yo le pregunté ahí, aparte del día de puta, le pregunté un día, ¿de verdad, entre Chávez y Maduro, tú los prefieres a cualquiera de los dos antes que a Rajoy o a Zapatero? Y la respuesta, y está en YouTube, dijo, sí, sí. Hombre, claro que sí, no me conoces, por supuesto que sí. Pues, ¿qué puedes esperar de eso? Eso en cuanto a Podemos. Y en cuanto al asunto del PSOE, ojito, ojito, porque dentro del PSOE, a un enorme porcentaje de gente del PSOE ha sentado como una patada la meliflua reacción, sí, si claro, no tímida y humillada, de Pedro Sánchez tiempo, en la defensa siempre, de Felipe. Y eso es muy importante, porque se ha visto, macho, no te humilles tanto gente. Hasta el punto de que escupan en la cara a tu padre. Nada. Y eso no se puede consentir. Y mucha gente no lo admitís. La democracia, la transición. Argentina tiene muchísima razón. El error de Pablo Iglesias es meterse un gol en propia meta cuando ibas por goleada. Porque tienes que captar al socialismo blando y lo necesitas. Para ese sorpaso que estábamos hablando también, les necesitas. Y yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Luego es un error tremendo, ¿no? Y debería de pedir perdón. Digo más, debería. No lo va a hacer. Pero también estoy convencido, escuchándole, le he analizado muchas veces, que sabe perfectamente que ha metido la pata y de una manera importante. Y termino rápidamente. Respecto a lo de Gallardón. Lo de endemoniar a Podemos, demonizarlos en este caso o desnudarlos. Rápidamente. El Partido Socialista en las nuevas elecciones tiene que ideologizarse y dar la batalla por la izquierda. Ya lo puede hacer. Y debería hacerlo y acertaría en esa estrategia. No puede dejarles como en estas anteriores. Lo dice el amigo Corcuera, entre otros. Podemos. Oye, monopolizando ese discurso. Y esta es la batalla, ¿eh? Eso tiene aquí una batalla importante. Hay un debate. Olvidaros de la segunda o la tercera posición. Tiene que ideologizar su discurso y dar la batalla por la izquierda. Hay un debate y es por ahí por donde va Gallardón, Iván. En relación a Podemos, sí. No sobre tanto por donde Gallardón, tú ibas. Sobre lo de Gallardón. Gallardón es un hombre clarividente en muchas cosas. Yo creo que aquí no está acertado. Es un debate totalmente antiguo. Es decir, como cuando decíamos, no hablemos tanto de ETA porque evidentemente reforzamos. No, mire usted, hay que denunciar las cosas. Claro. Y hay que denunciar esta situación. Así no se consiguió la paz. Bueno, mira, oye, sobre un momentito, Chani. Aquí no ha habido paz, ¿eh? Sí, hay paz. Y debe pedir la opinión muerto. También a Irene ¿Cómo López que no ha habido muertos? No hay muertos. El ministro de Asuntos Exteriores, podemólogo, experto en gestos y se ha leído mucho de Pablo Iglesias. Mirad lo que decía hoy sobre el personaje y sobre su opción política, sobre su formación. Está en todos sus libros, está en el libro Por una nueva transición, discutiendo la democracia. Pablo Iglesias, que se inspira en Gramsci, en Laclau, bueno, y en Lenin, lo que dije es que ellos van al poder institucional, a las Cortes, para transformar, para alterar la correlación de fuerzas en la sociedad, porque él sostiene que con la anterior correlación de fuerzas no se puede hacer la revolución que él quiere. A partir de ahí, dice, si entro en un gobierno, tengo que entrar en una postura de hegemonía, de supremacía sobre el Partido Socialista Obrero Español. Eso es lo que dice. Está muy bien analizado. Una cosa tan es que está simple muy como bien esta. Analizado, claro la, que sí. El está en sus libros. Significa decir la verdad. Yo ayer estuve en un acto que hubo en el Círculo de Bellas Artes de juristas españoles en apoyo a Leopoldo López. Sí. Bueno, ¿dónde se desnuda, aunque no se quiera oír? El señor Iglesias dice que Otegi es un preso político, cuando es un terrorista condenado por serlo. Y sin embargo dice que Leopoldo López es un terrorista preso. Yo creo que eso, aunque alguien diga
hay que repetirlo todas las veces que sea necesario, porque lo que no podemos perder nunca es el relato. Y aquí hay unos que... Y yo digo una cosa, representa una parte de una izquierda que ha empatizado en España más sistemáticamente con los verdugos que con las víctimas. Bueno, y se lo digo a la cara. Portadas de los diarios hoy sábado. Van a ver ustedes cómo titulan, analizan, comentan la fallida investidura de Pedro Sánchez. ABC, cari acontecido, Pedro Sánchez dejando la tribuna de oradores del Congreso. Segundo, no a Sánchez. Turno para la gran coalición, dice ABC. El Partido Popular intentará tomar la iniciativa para un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos tras el fracaso del líder socialista. Y el editorial de ABC va sobre Rajoy y la hora de la gran coalición. Eso en cuanto a su portada principal. Luego en su portada 2 de titulares habla de la detención del expresidente brasileño Lula por corrupción estrecha. El cerco además sobre Roussel. ¿Qué dice la izquierda de esto? El icono de la izquierda mundial. Lula, interrogado por su presunta implicación en el caso Petrobras. La Fiscalía sospecha que organizaciones vinculadas al que fue presidente de Brasil han recibido 7,5 millones de euros. Por cierto, también en el ojo del huracán y de la justicia, el jugador de la selección española y del Chelsea, Fábregas, Cesc Fábregas, dice que los Fábregas, a juicio por un caso de fraude inmobiliario. La justicia británica da luz verde a una denuncia del que fue marido de la mujer actual de Cesc Fábregas, la señorita, o la señora, perdón, Simon, la actual es esposa. Es un caso que viene de antiguo y que le va a dar mucho, mucho. Es que es un país serio. Es un país serio. Le va a dar, justicia británica, yo no estoy le va a dar muchísimos problemas a Fábregas, a Cesc. Todos los periódicos destacan que Slim, Carlos Slim, uno de los grandes millonarios del mundo, de la lista, creo que encabeza la lista Forbes, ¿no? Está no, entre los primeros. Y amigo de lanza Felipe. Una OPA por FCC, la constructora FCC, al superar el 30% del grupo en la ampliación de capital. O sea que La Razón, titular irónico, el de La Razón en su portada. Sánchez hace historia, efectivamente. Sí, sí. El socialista se convierte en el primer candidato a presidente de la democracia que no logra ser investido. Frente a Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, Felipe González, Felipe González, Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Hay un gran parecido físico entre Sánchez y Zapatero ahí, en esa foto. Bueno, pues ahí veis lo que ha pasado. Dice, Podemos ofrece el acuerdo del beso, solo quedamos tú y yo, le ha dicho Iglesias a Sánchez. Iglesias pide a Sánchez un gobierno a la valenciana. Rajoy a Sánchez le dice, usar las instituciones también es corrupción. Dice al líder socialista que la fiesta ha terminado. ¿Y ahora qué? Pues un pacto en 2 meses o elecciones el 26 de junio. El país da más apuesta más por las elecciones. El fracaso de Sánchez acerca la posibilidad de otras elecciones. Dos broncas sesiones de investidura hacen aún más difícil la búsqueda de un acuerdo de gobierno que tiene que producirse antes de 58 días. Y habla del rey que recupera el protagonismo y recibirá el lunes al presidente. Yo quería decir una cosa. Sí. Por favor, que dejen de sobar al rey. Que dejen de utilizar el nombre del rey. Que dejen de tirarse al rey unos a otros y por lo menos preservemos algo. Que bastante tiene con la hermana. Que bastante tiene con la hermana. Sí. Porque esto de yo creo que al rey no sé qué, yo creo que oí lo que decía Rivera, el otro día lo que decía Grosso Rajoy. Pero que si dejen. No, pero si somos pero no los puede primeros, ser nosotros. Que abráis no, otra vez el rey que no me abráis debates que yo le digo. Que no abráis ahora otro debate. En paz, que lo único que ha hecho ha sido cumplir escrupulosamente con lo que tenía. Que para dejarle en paz todo. El país también destaca foto de Lula, el expresidente brasileño. Yo lo mío, vosotros lo vuestro, eso. Lula, detenido unas horas para responder por la corrupción en Petrobras. El expresidente de Brasil se cree prisionero de un circo mediático, ha dicho. Qué mala cara tiene ahí. Sí, ¿eh? Tiene peor carita que los pollos de Corús que tienen en Sevilla. Oye, qué mal rato tiene que haber pasado el país publicando esa noticia. Sí, porque cuando Lula ha sido, como decía antes, el icono del progresismo universal. A mí me ha dado y del buen gobierno. Y me parece ¿qué? Que ha sido mucha pena. Un gobernante realmente bueno para su pueblo. Y siempre he tenido por él, y lo digo aquí, una... Ahora que nos está hablando, bueno, es que, Lula. Es que, no sé en qué quedará esto y la justicia irá, pero para mí Lula sí va a subir. Venga, que voy con El Mundo. El fracaso de Sánchez inicia la cuenta atrás hacia las elecciones. También para El Mundo parece que estamos más cerca de repetir las elecciones que de algún tipo de pacto. Y habla también de la detención de Lula por corrupción, hunde a un símbolo de la izquierda. Mira, ¿eh? El Mundo sí lo interpreta como tu Dávila. No, es que más claro que el caldo de Basilo, vamos. Y Slim lanza una OPA para hacerse con el control total de FCC.
Y por último, La Vanguardia empieza la cuenta atrás también apuesta más por la cercanía de las elecciones. Sánchez pierde y se abren 2 meses de diálogo antes de ir a las elecciones. Culpa del fracaso a Iglesias, quien le tiende la mano si gira a la izquierda. Exacto. Y Rajoy se aleja del líder del PSOE y Rivera ve una pinza PP Podemos. Vamos, volvemos a la tradición de la pinza. Iglesias le echa una mano, pero a la carótida. De Aznar con Anguita. Le echa una mano a la carótida. El padre político de Iglesias es este Anguita, que quería el sorpaso del Partido Socialista. Nunca lo consiguió, a pesar de la ayuda de la derecha. Atención, que Standard & Poor's... Eres el rey de la consigna. El rating de la Generalitat por los impagos. Ojo con esto. Bueno, señores, vamos a marchar, vamos a cerrar el barómetro. Es hora de hacerlo, ¿verdad? 60-40, lo vamos a cerrar, sí, hasta ahora. Tenemos 60% de ustedes quieren a Rajoy como presidente, 40% a Pedro Sánchez, y nos vamos con dos mensajes. El de Marian, que dice que Sánchez no puede ser presidente, el haber utilizado la investidura como salvavidas político, lo llama, es un fraude. Y el de Filippo, que nos ha encantado, que nos dice que si fuera tan fácil formar gobierno como resintonizar 13TV, otro gallo nos cantaría. El problema que tenemos es que hay muchos gallos en el corral. Gracias por escribirnos. Bueno, pues Irene López Azor, muchísimas gracias. A nosotros, un placer. Gracias por tu colaboración, por supuesto que sí. Y a Chani, gracias. Bueno. Y a Carlos Dávila. Gracias. Gracias. Y a Ángel Espósito. El lunes. Entrevista con Rajoy. Vamos a anunciarlo. Mira, el lunes por la mañana a las 8:30. 8:30, Rajoy en la COPE, con Ángel Espósito, con Carlos Herrera y con Juan Pablo. Pablo. Así que no se lo pierdan ustedes. Y por la noche daremos cumplida información. Espero. Y visión de la jugada. Espero. Por supuesto que sí. Y por la tarde pueden escuchar todas las tardes en COPE a Ángel Espósito. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Hasta una próxima ocasión. Y también a Iván Rosado. Gracias, Iván. Redondo. Un placer, redondo, como siempre. Redondo, perdón. Rosado. Bueno. A esta hora de la madrugada ya pierdo ya. También. ¿Quién es Iván Rosado? Es que no suena mucho. Doctor Rosado. No, hay un Iván Rosado para no sé. Ya es asociado. Era un futbolista. Un futbolista, sí, señor. He visto a Fábregas en la portada a veces. Ahí está. Y ya lo has ligado. Exacto. Bueno, pues Iván Redondo, analista y consultor político, que nos acompaña muy a menudo aquí en el Cascabel. Gracias. Y también a Cristina Alberti. Gracias, Cristina. Antonio Naranjo. Un placer. Naranj. Richie Ampoveri. Richie, gracias. Richie Martín. Dulce Victoria, que va a haber pronto. Richie Martín. Bueno, por cierto, aprovechen ahora, si quieren, un ratito para resintonizar 13TV. Cojan el mando a distancia de su televisor y vayan al menú. Pinchando menú van a tener la opción esta de resintonización automática y así ya van a ver todos los canales, y donde vean 13TV definitivo, ese es el que van a ver ya a partir de ahora. Y quedan solo 16 días, ¿no? Para que nos vayamos del canal actual, 16 días. Así que tienen que ir resintonizando. Aprovechen este fin de semana. Gracias. Les dejo con la peli. Hasta ahora.